¿Qué tal? Muy buenísimas noches a todos y bienvenidos después de dos semanas otra vez a vuestro programa de referencia de impresión 3D Maker Session. Bueno, como habéis visto sigo teniendo voz de película de doblaje de acción, ¿vale? Tengo un voz que ni Jason Statham, ¿vale? Eh, incluso todavía tengo un poco la nariz coloradilla, pero bueno, la verdad es que este año parece que lo he pillado todo. Mira que suelo alardear de tener salud de hierro, pues qué va, este año me está pasando todo y esta semana es que he estado fuera de combate, chicos, ya lo sabéis. Eh, vine a visitarme algo parecido al bicho, o el bicho, no lo tengo muy claro, porque es verdad que he dado siempre negativo, pero tenía toda la pinta de que era lo que era. Y yo que quería que era la resistencia, después de dos años sin cogerla, pues bueno, me ha venido a visitar y esta semana he estado out total, así que lo primero eh, os de una disculpa, ¿vale? Disculpar por todo, sé que tenemos por ahí pendiente un montón de cosas de la liga que ahora hablaré y demás pero es que eh, ha sido por tema de salud, no he podido, ¿vale? Eh, lo primero me voy a pasar por el chat antes de comentar unas cosillas el primero jn Ferreras con su saludo de buenas noches y con su resuscripción Muchas gracias jn Ferreras También tenemos a todo un artista una entrevista que os encantó Roberto de maquetas cNC que también se ha vuelto a suscribir muy buenas noches Roberto Tenemos también aquí a iocorp y mi querido paisano jn Ferreras que lo acabo de decir hace un segundo Villa print Carlos causas. Angelillo, veo por aquí también a Roberto de Maqueta CNC diciendo que lleva 10 horas modelando hoy, pues ya toca descansar, Roberto, ya toca descansar y disfrutar. Muy buenas noches, Volumetric, muchas gracias también a GS3D, o sea, GS3D Mini Factory, que encima de todo se ha vuelto a suscribir, muchas gracias, compañero, muchísimas gracias también a Goyo3D, que también se ha vuelto a suscribir, tenemos también a Chino Cudeiro, tenemos a Panceta Maker, que se acaba de resuscribir panceta con 15 meses acompañándome mil gracias José Mari eh, FJR87 L3D Printer Joser 3D Angelillo que se ha resuscrito Marcos Moniecos muy buenas noches Diego La Corona, bajo cero, que está últimamente a tope. Santi XJ Simpson. Albertus, 123. <laughs> Madre mía, cuánta gente, chicos. Tenéis ganas de programa, ¿eh? eh contadme, contadme. Eh, Chicho ZJ, Dreamilius, también lo tengo por aquí. Silgros también, Pachoncillo. Bueno, un montón de maquinotes, Muchísimas gracias por acompañarme, de verdad. Un domingo más. Cositas que tengo que aclararos. Eh, la prueba anterior de la liga, que os recuerdo que fue eh, imprimirse piezas de Lego para montar luego una creación propia con esas piezas de Lego, ya finalizó la semana pasada. He recibido todos vuestros trabajos, todos vuestros vídeos, me encantan y tanto es así que el domingo que viene haremos un programa especial. Viendo todas vuestras propuestas, ¿vale? Aprovecharé ese programa también para presentar la nueva prueba y ojito porque si todo va bien, el propio artista, creador, artífice de la eh, siguiente prueba de la liga tu factoría 3D estará con nosotros vale contándonos un poco los detalles lo que se esconde detrás de la prueba porque estoy seguro que os gustará eh, a partir de esa prueba no creo que queden muchas más porque os recuerdo que el 27 de mayo tenemos una cita en Madrid y es que tenemos la 3D printer party que por cierto, aquí un servidor estará cubriendo desde primera hora. Entonces, claro, me quedan muy pocos programas hasta la parte. Y creo que eran dos o tres, ¿vale? Entonces, no sé cuántas pruebas más haremos o si lo dejaremos en stand-by. No sé lo que haré, ¿vale, chicos? Lo iremos viendo sobre la marcha. Eh, más cositas, hoy, como no, un sorteo al terminar este directo. En este caso, vamos a sortear una bobina de sacata, pero RE, ¿vale? Reciclados, chicos, que hay que cuidar un poco el planeta. Y ya sabéis que esto del filamento reciclado siempre es una cosa que aporta un poco el, el granito de, de arena, ¿vale? Eh, bueno, saludo a gente nueva que acaba de llegar: eh, Exploratec, que se ha vuelto a suscribir. Eh, Gadaga Kids, que se ha suscrito, muchísimas gracias. Y Volumetric Pixel, que también se ha suscrito. Eh, dice Carlos Causas, quedan solo dos más. Pues chicos, ahí lo veis, lo que acaba de decir Carlos, quedan dos programas, uno será... Eh, este que os digo, de, de un programa especial dedicado a vuestra prueba de Lego y al creador de la próxima prueba y el siguiente que quiero preparar una pequeña sorpresa, pero no sé si va a salir todavía, no, ya sabéis que estas cosas no puedo cuadrarlas con tanta antelación, pero no os preocupéis que seguro que hacemos un programa chulo. Y de ahí directamente nos iremos al fin de semana de la 3D Printer Party, que os recuerdo que es 27, 28 y 29 de... Eh, mayo, deciros también que creo que están ya la entrada agotada. El último día que la miré quedaban 7, así que estaremos ya rozando las 500 plazas que en un principio iba a haber, así que parece que vamos a estar cupo completo, ¿vale? Albertus 123 me pregunta, eh, ¿cómo va ese tuto de la arcade? Que lo necesito ya, la quiero llevarme la de camping. Lo siento Albertus, he avanzado un poco pero no mucho, porque daros cuenta que tengo que locutar todo el vídeo y con este bozarrón que traía estos días atrás no era plan, ¿vale? Pero bueno, de verdad que no se me ha olvidado, ahí estoy a tope. De hecho, lo que está haciendo esta semana es imprimir en resina, estáis viendo ahí lo que está haciendo, que de hecho la he hecho con una resina de X y Z filaments que me han dado para probar, ¿vale? Una, re una resina azul, azul translúcido y la verdad que está guapísima, ya lo enseñaré cuando lo pinte y demás porque está muy chula. <laughs> me dice por aquí Santi XJ Simpson que soy el divo. Pues sí, totalmente coincido contigo que soy el divo. Muy bien, chicos, eh, no me voy a, de a demorar más. Por cierto, disculparme si me habéis toser a lo largo de la entrevista de hoy, pero es que no voy a poder evitarlo. Hoy tenemos un invitado de auténtico lujo. Va a visitarnos... Tomás Castellanos, arroba Despacillo en Twitter, arroba A Nadie Le Importa en YouTube. Y bueno, es un verdadero crack de todo lo que es la suma de impresión 3D y electrónica. Por supuesto, vamos a conocerlo muchísimo más a fondo y luego veremos fotos y vídeos de algunos de sus trabajos que estoy segurísimo que os van a gustar, sobre todo a los que sois más friki, me refiero de, de películas, de series, de Marvel y demás. Yo he tenido que estudiar para este fin de semana porque <laughs> ya sabéis que no, no controlo mucho de este tema y hoy. Era obligatorio, así que así que me tiene que apoyar un poco todo. Bueno, chicos y chicas, eh, yo ya me pongo los auriculares de la entrevista. Estamos ya 52 personas en directo y voy a dar paso al invitado de esta noche que es Tomás Castellanos. Hola, Tomás, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy Madre mía, chicos. Si hablamos de setup, tenemos que hablar de Tomás. Mirad lo que hay por ahí detrás. Yo no digo nada. Espectacular. <laughs> eh, dice... Ay, espera, espera, espera. Que no te ha abierto el micro. No te ha abierto el micro. Espérate, espérate. Reseteo, reseteo, chicos, que llevo dos semanas sin streamear. Reiniciamos, Tomás. Muy buenas noches, Tomás. ¿Qué tal estás, tío? Buenas noches, ahora tengo margen para decir eh, mal. No, no, bien, 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 estoy igual que antes. Que digo que estaba, estaba haciendo hincapié eh, en el setup eh, que tienes por ahí detrás, ¿eh? porque vaya locura, tío. Qué cosa más bonita, eh. <laughs> gracias. Eh, oh, y también tengo ahí una tubería que no pinta mucho, pero lo importante bueno, si, no es eso. Si no dice nada, la gente podría pensar que es el eje Z de una impresora. O sea, tú cállate, no digas nada, ¿eh? <risa> <risa> bueno, Tomás, eh, lo primero, muchas gracias por compartir tu tiempo hoy aquí conmigo. Y antes de nada, antes de empezar incluso con la entrevista, los que te seguimos por Twitter te hemos podido ver en la premiere de Doctor Strange, ahí en la alfombra roja. Cuéntame esto, ¿qué <laughs> se siente cuando Marvel te invita a una peli, tío? es súper chulo eh. te mola más la experiencia que luego ver la película luego la película es como bueno es lo secundario no <laughs> pero no mola bastante además te suelen regalar que si sí, póster eh, te hacen entrevistas eh, te hacen fotos allí en los fotocola hay hay veces que hay incluso actividades y bueno mola un montón de hecho creo que te llevaste algunas cositas impresas por ti que, que pusiste en Twitter que al que te encontrase se le iba a regalar no Sí, 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 me llevé unos anillos. Ahora mismo es que no tengo ninguno porque regalé todos, pero sí, me llevé, me llevé anillos del Doctor Strange y un ojo de Agamotto. Que el ojo de Agamotto lo repartí sin llegar siquiera al cine. Nada más salir del metro me dice un chaval, ¿tú eres tomas castellanos? Y le dije, toma, ya te la he ganado. Te pillaron ahí a mano armada, ¿no? Saliendo de la boca del metro, dame todo lo que lleves. <laughs> La verdad. Por cierto, te, te voy a señalar una cosa que están diciendo por aquí por el chat, porque el chat es que se fija en todo. Y el compañero Silgros dice: Me encanta el estilo Ensin que lleva Tomás. El grupo ese que había tipo Backstreet Boy, no sé si te acuerdas. Eh, soy muy joven, yo creo, para eso. No, pues era un rollo así. Y Backstreet Boy era, y iban vestidos como tú. Que por cierto, o sea, iban con el pelo como tú. Que por cierto, para el que te siga en YouTube, el otro día, o sea, hace un minuto te lo estaba señalando, hay que ver que en cada vídeo nuevo sales con un pelado distinto, tío. Ese sí que es el multiverso de la locura, madre mía. Y como te decía, a diferencia mía que en cada directo tengo menos pelo, ¿sabes? No sé qué es peor. Bueno, vamos al lío. Eh, una cosa que me ha llamado mucho la atención, Tomás, estos días atrás cuando estuvimos hablando, es que, claro, yo cuando empieza la, la entrevista siempre hablo, ¿cuál es tu formación? ¿no? Y muchos tiran de ingeniería de diseño, de ingeniería de producto. Y vas tú y me dices, Pablo, yo todo lo he aprendido yo por mi cuenta. Dime si esto es verdad, por favor. Sí, 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 sí. Yo nunca, de hecho, he tenido interés siquiera, pero ni en la impresión 3D, ni, ni en la electrónica, ni nada. Yo ya te digo, yo acabé el bachillerato de artes porque a mí me molaba el tema de lo de temas audiovisuales y todo esto. A mí me gustaba mucho grabar cortometrajes y todo esto, que tú verás que tiene que ver ahora con lo que, con lo que hago. Pero bueno, luego hice medio curso de serigrafía por aburrimiento, porque yo no sabía que... No, sé, no sabía qué hacer. Y digo medio porque a la mitad dije, mira, eh, me voy, <laughs> que claro. esto no tiene nada que ver con lo que me gusta. Así que nada. Y, y bueno, como mucha gente estará apreciando, vaya voz, eh, tío. Y ya te lo digo totalmente en serio, sé que te gusta el doblaje, no sé si has llegado a estudiarlo, pero sí que has hecho tus pinitos ya con el doblaje, ¿verdad? Eh, sí, estuve estudiando un año y medio en la Escuela de Doblaje de Madrid. Uh -huh. Y bueno, al final me fui porque me desmotivó enseguida. Pero bueno, con unas cosas, con otras no. Claro. Sí, sí, te puedo entender. Además, es un mundo que en España, como que todavía no está muy bien, por lo que he visto yo, no está muy bien valorado. Eh, siempre se le echa la culpa de que en España, que no sé qué, que los doblajes. Cuando yo personalmente, sin ser gran experto, he eh, escuchado películas en otros idiomas. Muchas veces sale Harry Potter como suena en francés, en alemán, en no sé qué. Y en español es verdad que, que como que se integra muy bien, en castellano, quiero decir. Y entiendo que sea un mundo duro. ¿Lo tienes apartado totalmente, Tomás, o crees que lo vas a retomar en breve? Yo, de momento, pienso que lo tengo súper no tengo... apartado. Claro, eh, claro. utilizo un poco más las cositas que aprendí o el tema de la voz y todo esto para los vídeos que hago porque siempre los vídeos que hago los enfoco un poco tipo a programas de esto de así se hace de y ahora claro. cojo esto y lo voy a así esas cosillas pero bueno es lo único que yo creo que me queda ya de, de la pasión esta que tenía por el doblaje Totalmente, además, chicos, es que eh, lo que acaba de hacer Tomás es que eh, suena a sus vídeos, o sea, si no habéis visto vídeos de Tomás, os recomiendo cuando acabéis este directo que os metáis, porque son súper ilustrativos, porque no solo sale él hablando a cámara y no solo sale el, el, el objeto o el proyecto en el que está trabajando, sino que a veces hace como unas ilustraciones eh, con flechitas diciendo, pues meter el cable por aquí era un problema, porque no sé qué, y, y siempre le da un toquecito ahí tuyo que me gusta que no veas. Eh, Está haciendo mucho hincapié eh, en YouTube, que de hecho ya los moderadores estarán por aquí poniendo los enlaces, pero sí que es verdad que no solo creas contenido en esta plataforma, te ha hecho últimamente bastante viral en TikTok, en Twitter sobre todo, que creo que es tu fuente más potente, en Instagram. Eh, cuéntame, ¿tocas todas las plataformas de creación de contenido o qué? Eh, sí, porque no existe ya MySpace y todas estas cosas, sino también. Claro. Pero no, me ha llegado a hablar gente hasta por LinkedIn, o sea, imagínate. Pero sí, yo intento abarcar todo lo que puedo, porque eh, menos TikTok, que yo sí que no le había tenido nunca ningún interés, pero la gente me decía, guau, oh, tío, súbete algún vídeo, que tu contenido es súper eh, de esto como de TikTok. Hay mucha gente también que hace el tema de impresión 3D y todo esto. Sí. Y estuve una vez en la Comedy Con, que era como una especie de late night que hacen en un bar en Madrid. Sí. Subieron un clip, llegó al millón de reproducciones, y claro, dije, bueno, voy a aprovecharme un poco de esto, ¿no? Me hice, me hice TikTok y a los 6, 7 días tenía 50.000 seguidores. Así locura, que. Sí, es una locura, tío. Es una locura. Es verdad que a mí, yo por ejemplo, TikTok, eh, eh, tengo el nombre y tal, no lo trabajo mucho. Este verano me, me lo he propuesto, pero. Porque para mí demanda, bueno, igual que para ti, tienes que cortar el vídeo, claro. adaptarlo al formato y la verdad me da un poco de pereza, pero sé que puedes crecer bastante rápido y puedes redirigir mucho tráfico a, a otros canales que tú tengas. ¿sabes? Sí, totalmente. Mm -hmm. Llama mucho también la atención, que te lo decía el otro día en la preentrevista, que pese a tener pocos vídeos, se puede decir, porque es que tienes 26 vídeos, quiero recordar, tiene un cupo de suscriptores y un número de visitas muy potente. Esto de hacer pocos vídeos, ¿por qué? Falta de tiempo, te lleva mucho tiempo hacer un vídeo. Claro, sí, me lleva mucho, porque el contenido que yo hago es como muchas veces que me han dicho, tú es que creas contenido tangible, no es simplemente el tema de estar hablando, de estar comentando algún vídeo y tal. Yo, claro, entre que me pongo a pensar algo, a pensar cómo lo, cómo lo voy a llenar de electrónica, que si el tema del modelado, lo poco que modelo, eh, y luego el tema de posprocesado de piezas, que si pido los componentes electrónicos y tal, al final me lleva muchísimo tiempo y claro, no es contenido que pueda hacer de una semana para otra eso me pasa a mí mira hace poco estaba hablando con un seguidor no sé si la has escuchado que me estaba preguntando por el tutorial del arcade no sé sí. si llega a verla porque tú estás con otra cámara pero allá atrás tengo un arcade que he hecho yo y es lo que tú dices eh, ya tengo las tomas pero darle forma a tanto vídeo eh, tienes que te tienen que llegar los componentes para grabarlos claro. por separado demora muchísimo tiempo es verdad que luego se queda un vídeo muy guay y la gente lo disfruta pero el ritmo no puede ser de vídeo por semana eh, imposible. no 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 es imposible es complicado es imposible, total eh, de hecho hablaremos luego del tiempo que te llevan a hacer algunas cosas chicos porque ya estáis entreviviendo por ahí atrás a la derecha a ese famoso Iron Man que tanto destacamos de Tomás y por, yo creo que por una de las cosas que más conocida está hecho, una de las cosas por esa Iron Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, ¿qué vino antes en ti, el interés por la electrónica o el interés por la impresión 3D? Pues yo creo que fue es que no sabría decirte, van más o menos a la par, porque fue cuando empecé con el tema de la armadura que dije, joder, yo le quiero meter algo, le quiero poner algo chulo, ¿no? Que no sea simplemente la armadura y ya está. Digo, como mínimo que tenga voz. Y, y nada, al final fui con una cosita y con la otra, aunque sí que es cierto que mi primera impresora 3D eh, me la compré meses bastante después de empezar con el tema de electrónica. De hecho, el otro día lo hablamos, eso que estabas diciendo de la electrónica. Yo creo que uno de los puntos fuertes en ti es que adapta muy bien electrónica a cada uno de los proyectos que haces. Luego hablaremos de eso. Pero qué pasa, que no te convence la impresión 3D tal cual es decir, ¿ve objetos inertes sin electrónica o qué? <laughs> Yo es como el frigorífico que lo miro y digo, esto tengo que darle vida. Eh, no, pero porque me gusta mucho no hacer el objeto en sí, sino hacer que se parezca lo más posible a lo que es el original por ejemplo el tema de la cabeza de vender que estoy haciendo ahora digo está muy guay porque es un proyecto que vi en Thingiverse que era para hacerlo lámpara y digo joder voy a hacer que se encienda por alcohol igual que vender de verdad y que funcione con alcohol y todo esto y claro ya pues ahí vas pensando un poquito qué le voy metiendo qué sensores qué tal y nada al final vas combinando una cosita con la otra Claro, es que, eso, es que la acabas de clavar, porque es una de las cosas que te dije yo en la entrevista, te dije, oye, los proyectos que tú haces con electrónica son los típicos de las páginas de este tipo Instructable, ¿no? que tiene proyectos ya con electrónica impresión 3D, me dijiste, no, no, yo eso lo hago aparte. Y es que creo que le añades el plus que muchas veces le faltan a elementos que son plenamente decorativos, en tu caso como la cabeza de, del robot que estás haciendo. O sea, eso sin ese plus que tú le estás dando de que funcione con alcohol. Son proyectos totalmente distintos, ¿sabes? Lo que te claro, digo. sí, sí, además de verdad, porque yo sí a lo mejor veo un proyecto de. mismamente, el de la cabeza de vender, que era un proyecto que le metían una Raspberry para hacer que se iluminasen los ojos, los, los eh, cada dientecito que era un LED distinto y, y ya está. Pero claro, eh, yo normalmente suelo pasar completamente de los proyectos que a lo que está dedicado ese modelo. Yo simplemente necesito el modelo y luego yo ya lo he adaptado a, a lo que yo vaya necesitando. Mismamente, que luego lo hablaremos, el Iron Man que tienes detrás, varias, bueno, varias personas, tampoco que haya 200 Iron Man escala 1-1 en España, pero yo sí conozco dos o tres personas que lo tienen, pero pocos tienen pues, ese reconocimiento por voz que la has metido tú, esa forma de interactuar, que puedes interactuar, luego hablaremos de ello. Eh, siempre con un añadido que mola que no veas. Eh, una cosa que me ha llamado mucho la atención de ti y que no te comenté en la preentrevista. Es que tienes cursos en la Academia de Mastermind, que te lo he dicho antes, de, de Nate Gentil, que para mí es todo un referente. Cuéntame esta locura, si me, lo que me puedas contar, cómo sucedió esta colaboración, tío. Pues fue un poco de casualidad, porque yo un día estaba trabajando, yo trabajo en un supermercado, y, y acabé hasta las narices ese día, y cogí y lo puse en Twitter, no, no, no me acuerdo de este, hasta las narices de levantarme a las 5 de la mañana, estar toda la mañana descargando palés, llegar a mi casa, ponerme a lijar, ponerme con los proyectos y tal. Y me hablaron por privado. Bueno, me ofrecieron como tres o cuatro trabajos. O sea, yo creo que el paro en España lo estoy acabando yo. Hostia. Y <laughs> la alegría, macho, y... que te lleguen peticiones laborales al correo. ¿eh? Sí, totalmente. Y nada, me ofrecieron esto: de yo trabajo con Gentile, No sé si lo conoces, un youtuber que se dedica pues a, a temas de... de ordenador y tal. Sí, que es verdad que él, su... su rama no es la de Maker. Para esto tienen a otras personas, pero bueno, me dijeron que tenían una academia online que si me molaría probar a hacer algún curso, yo digo, vale, sí, puedo, puedo probar. Y al final parece ser que le ha gustado bastante gente. Me alegra muchísimo. Luego hablaremos, bueno, ya están poniendo por aquí eh, los moderadores los enlaces, pero creo que de hecho, uno de ellos es hacer el casco de Iron Man por poco dinero, de hecho. Sí, es, es de cartón totalmente, porque a mí me dijeron, nosotros queremos empezar ahora mismo por lo básico, y es que si una persona no tiene impresora 3D y se quiera iniciar en este mundo, que tú seas capaz de como de plasmar eso, ¿no? Y claro, sí que es verdad que a mí la mayoría de personas que me hablan me dicen, eh, tío, yo es que no tengo impresora 3D, ojalá poder hacer estas cosillas. Y, y nada, yo dije, joder, pues puedo hacer. Algo parecido a lo que más le gusta a la gente, que es el tema de Iron Man. Que evidentemente tampoco voy a hacer una armadura entera, pero digo, voy a hacer un casco y voy a hacer que la gente, sin saber absolutamente nada, sea capaz incluso de hablar con el casco. Porque tú le dices, eh, bueno, no sé si era Jarvis o Fly de lo que le había puesto en el curso, pero tú le dices música, te reproduce música, le dices, abre, se le abre la máscara, cierra, se le cierra la máscara y todo esto. Bueno, y es de cartón el casco. Eso es lo que tú dices. Eso puede ser la puerta de entrada a este hobby para muchas personas. Porque muchas personas dicen, pueden decir, ostras, si he hecho esto con cartón, si me diese la oportunidad de aprender impresión 3D, tío, me lo haría una máquina con encima de todo mejor resolución. Claro. Y, ¿Sabes? O sea que me parece que va a ser un curso para abrir las puertas a muchas personas, ¿sabes? Sí, sí, y además bueno. es que me hablan normalmente padres de, de chavales de, oye, es que mi hijo que veo tu curso por internet y tal, y claro, y ves que a lo mejor te mandan un vídeo, un chaval de 10, de 12 años, y me dice, mira lo que he hecho, y claro, te pasa un vídeo del casco motorizado, y dice, guau, wow, es que estoy súper orgulloso, porque mira la edad que tengo y mira lo que estoy haciendo, claro. y la verdad es, no sé, me mola bastante. Claro, es que siempre tendemos a hacer, muchas veces nos pasa, ¿no? Hacemos un contenido muchas veces para personas que ya tienen cierto rodaje en el mundo que trabajamos o que tienen cierta experiencia, pero claro, eso deja atrás a ese público, como tú dices, o más joven o más inexperto. Entonces, tu curso te permite hacer una cosa muy potente que parece muy exigente a nivel conocimiento, pero tú eres capaz de sintetizarlo para que, como tú dices, un chavalillo de 10-12 años te lo saque. Y eso es un plus que no veas. Eh... Eh, el otro día te decía, eh, a ver cómo centro tu entrevista, ¿no? Porque, claro, sí que es verdad que a mí lo que a la gente lo que más le llama la atención de ti y de tu persona, aparte de tus vídeos, es evidentemente el, el trabajo final, ¿no? Veas el Iron Man, los proyectos que hablaremos después, la pistola láser de Ricky Morty. Pero yo siempre me gusta aprender algo del invitado o e invitada que traemos al directo o al programa. Y en este caso, yo creo que de ti podemos aprender una cosa que en el mundo maker, nosotros que estamos muy metidos en el mundo maker, eh, nos cuesta a veces y es eh, terminar proyectos. El otro día yo te lo decía, yo mismamente tengo por aquí media vespa tirada en el suelo, por allí tengo esto que está sin imprimir, tengo un arcade que tengo que terminar ya. Eh, yo me gustaría aprender de ti un poco esa mentalidad de proyectos y quiero incidir en un punto que creo que es importante, que es el tema de la organización. Eh, ¿tú te, ¿Cómo te organizas, Tomás? ¿Tú haces antes de empezar un proyecto una lista de la compra, una lista de los procesos? ¿Cómo, cómo lo haces? Pues a ver, yo para empezar sí que me suelo hacer como una idea general de lo que quiero, pero normalmente conforme voy haciendo el proyecto voy improvisando un poco. A lo mejor tengo esto mismamente que lo estoy haciendo ahora, que es otro contenedor de gritos de estos de monstruos S.A. Uh -huh. Si mañana digo, eh, ahí va, me gustaría meterle cualquier cosita, pues cojo le hago aquí un agujero y se lo pongo. Uh -huh. Es como que voy improvisando, se me van ocurriendo cositas sobre la marcha. Vale. vale, o sea que tampoco es como tú dices, o sea que tus proyectos están vivos desde principio a final. Es decir, sí. que normalmente no acaban como los plantea al principio, por lo que me estás diciendo, ¿no? No, claro, por eso luego en los vídeos que subo a YouTube sí que digo, a mí me habría gustado meterle tal cosita y pongo lo que tú me habías dicho de, de animaciones y todo esto. Claro. Claro, muy bien. Sí, que era el típico versión 2. Como yo, versión 3. He hecho esto, pero la versión 2 va a estar mejor porque eso es típico. Vale, y luego una cosa que es muy importante eh, y no sé si te habrá pasado a ti. El hecho a eh, cómo no des desanimarte a la hora de enfrentarte a un proyecto largo, como puede ser el proyecto del Iron Man de casi un año, ¿no? ¿Qué haces para no desanimarte y de dónde buscas o encuentras la motivación a continuar? Pues la encuentro, yo creo, porque. Esta es mi motivación, o sea, esta, hacer estas cosas es como la parte que a mí me anima, porque yo como ya te he dicho, yo trabajo en un curro súper simple, o sea, trabajar en un supermercado, me paso la mañana o la tarde descargando palés, es ocho horas atendiendo gente, luego llego a mi casa y estoy reventado, pero es que tengo ganas de seguir haciendo algo, de, de algo que me motive, ¿no? Porque si no, es que es trabajo casa, trabajo casa. Así que digo, necesito hacer algo, necesito pues no sé, ponerme, ponerme creativo de alguna forma. Y al final, pues nada, utilizo estos proyectos, no lo veo como trabajo, sino como una forma de escapar de, de lo que me satura en un día. Entiendo. Sí, la clave yo creo que está en lo que estás diciendo, no tomarte las cosas como una obligación. Ahí no, vienen claro. los problemas, de hecho. O sea, tú lo utilizas como una válvula de escape, también veo que no te pones presión de fechas, ¿no, Tomás? O sí te pones fechas... No, 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 no ¿qué va? Ahí, tengo, tengo, por ejemplo, el, el aeropatín que dije, quiero hacer que levita y todo esto, pero bueno... Eh, lo hice en total, creo que fueron unos tres días, lo que fue desde empezar a imprimirlo hasta que lo, lo terminé. Todavía no le he puesto los componentes para flotar, pero bueno, yo digo, yo voy a empezar, lo voy haciendo la carcasa, cuando me vengan los componentes, pues ya vendrán, que tarda un mes, dos meses, pues bueno, y ya subo el vídeo cuando sea. ¿Y a veces no te ha pasado al contrario? ¿No te ha dado el ansia? Porque yo muchas veces me, me, me da el ansia. Yo, conforme, por ejemplo, con la Arcade, conforme veía yo cómo iba quedando, digo, necesito acabarla ya. ¿A veces te ha dado ese apretón porque querer verlo ya o no? Sí, 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 sí. Siempre, con todos los proyectos. Yo, de hecho, hay muchos proyectos que tienen marcas de dedos, porque no espero a que se seque la pintura. Porque enseguida cojo la, la pieza y digo, yo quiero seguir haciéndolo. Que esas es más bullas que yo, entonces tú eres más ansias que yo. Por cierto, la gente está flipando en el chat con lo, lo que ha enseñado así por encimilla, no sé si lo pueden enseñar otra vez. El monopatín en el que estás trabajando, chicos. Futuro vídeo de Tomás, ojo, ojo, sí. ¿eh? precioso y encima todo va a levitar eh o sea guapísimo. sí de hecho tengo impreso todo menos la parte esta porque luego las tengo que modificar para meterle los imanes de neodimio y todo esto lo que va a ir encima de las plataformas de levitación magnética para hacer que levite que bueno no me voy a poder subir encima pero oye como decoración está guay va a quedar espectacular tío eh, otra cosa que te quería preguntar dentro de los proyectos largos eh, con qué parte disfrutas más no sé si será con la electrónica porque veo que tú tiras mucho por ahí o es la pintura o el ensamblaje ¿qué, qué es la parte que más te gusta a ti pues mira, lo que lo que más me gusta en realidad es empezar a ensamblar la electrónica, pero lo que más satisfacción me da es imprimir una pieza. El momento ya en el que dejo, que ya no se ven las líneas, ya no se ven las marcas de la masilla, ya no se ve todo se ve blanco, me encanta. Es, es que es placer visual, porque además lo que tú dices, cuando está el objeto así como mitad masillado, mitad imprimado, queda súper feo. Y luego sí. cuando lo emparejas todo con la imprimación, dices, buah, qué gusto, ¿no? Que da gusto. Hay veces que me dan ganas de dejarlo así, no pintarlo, porque luego lo pinto y digo, ¿esto qué es? Sí, ¿Qué, tío, ¿Qué me ha salido? Sí. De hecho, mira, me está diciendo aquí el compañero GS3 de Minifactor y dice, jaja, me representa el ansia de no dejar secar la imprimación. Totalmente. <laughs> dice aquí XZ Filaments. A ver, los hacedores o makers, vamos por inspiración y motivación. Arrancar se arranca, terminar ya es otra historia. Es sí. el sentimiento general de la comunidad, ¿sabes? Lo que, lo que pasa. Eh, bien, hablábamos antes de que uno de tus de tu hechos representativos en la creación de tu contenido es que añade electrónica a casi todos tus proyectos. Y yo el otro día te preguntaba, ¿no? Digo, entonces tú qué, de, de qué controlas? De Rino, de Fusion 360. Y vas tú y me dices, no, modifico mis proyectos con... <laughs> ¿Con qué? Dilo, sí, lo digo, con no el, vergüenza. Con, con el 3D Builder, es como si me dices cómo haces agujeros en la madera para taladrar y yo te digo, no, no yo es que uso un tenedor. Es que es un poco así, o sea, eh, hola chicos, hago eh, Iron Man de 2 metros, pero para hacer los detallitos utilizo 3D Builder, ¿vale, chicos? O sea, aquí nosotros buscando licencias de, de rinos, de Fusion 360, y este tío lo hace con 3D Builder que te viene con el ordenador, el programa, ¿eh? Ojito. Además, es que es eso, es que soy la cosa más... Más rata, voy a decir, lo más rata, cuanto más cosas me pueda ahorrar, cuanto más sencillo sea todo, yo voy a cogerlo, voy a exprimir al máximo. Claro, es que es, o sea, es rollo Tinkercad y, y lo que va después, eh, por encima de Tinkercad, no sé si lo conoces, ya es 3 de builder, es lo siguiente. <laughs> por cierto, en el chat dice que es sinvergüenza la gente, que es sinvergüenza. <laughs> Con esto, chicos, fuera, fuera coña, yo lo que quiero deciros es que es otra cosa igual. Muchas veces nos frenamos por decir, no, yo es que ahí no llego, yo no tengo conocimiento de diseño. Pues, chicos, eh, simplemente ponerse, darle vuelta al coco y hasta el día de hoy, Tomás ha hecho cosas increíbles utilizando un programa que todos podríamos aprender a usarlo. Y, o sea, yo te lo dije, y digo, al revés, tenemos que utilizar esta experiencia para venirnos arriba y decir, tío, pues ya no tengo límites. Si este tío es capaz de hacerlo, yo también. Yo creo que es el mensaje final, ¿sabes? Sí, es lo que yo siempre digo, y lo digo además en todos los vídeos, porque además es que hay gente que se cabrea, a lo mejor me sacan en alguna noticia, en algún cualquier cosita, sí. y hay ingenieros que se cabrean de guau, es que esto lo hago yo, es que esto es súper simple, es que no sé qué. Y claro, hay veces que, que les responde, digo, si es que en ningún momento yo he dicho que esto sea difícil, ¿no? Pero sí eh, que la... Es, es es ¿Qué que, se trata de eso? Claro, si es que yo creo que donde está el valor es lo que tú haces, en presentarte a la cámara y decir, no, tío, si esto lo hago con el 3D Builder. Es que eso es lo que la gente no se atreve a decir, porque todos hemos cogido una pieza, yo el primero, tío, y la corta, o en el mismo Prusa Slicer, o la corta en Tinkercad o hace alguna guarrada de ese tipo para salir del paso. Lo, lo que yo creo que tiene valor es que ya gente como tú, que tiene un número de seguidores importante y tal, sea capaz de decirlo a cámara, tío. Más que. Y es como cuando empecé con la resina, que tengo un vídeo dedicado a eso y Telita, sí. haciendo el tesseracto de los Vengadores. Que yo dije, bueno, hago como una especie de molde, le meto resina y ya está. Y quedó uf, horrible. Y además es que lo subí, el título es hago un tesseracto y queda horrible. Ya está, para que la gente no se espere algo bueno encima. Claro. Es que en la impresión 3D la gente se cree que no, pero también hay puristas, ¿no? Esto como en el flamenco, como en la música, ¿no? Que hay gente como que le duele no hacer las cosas como ellos creen que se deben de hacer, pero al final creo que hay distintas carreteras y atajos para llegar al mismo destino, tío. O sea que... Sí, es que lo puedes hacer de muchas formas. Claro, tío. La gente está diciendo lo mismo en el chat, ¿eh? eh autodidacta Forever, eh, Maqueta CNC dice, como se suele decir, no es el arco, es el indio. Esa frase me ha encantado. <laughs> La gente diciendo, pues ya tiene mérito. En fin, una locura total. Muy bien, chicos y chicas, eh, esto está subiendo de Viewer y creo que llega el momento mmm, que más estaba ahí esperando. Y vamos a poder ver con Tomás algunos de sus trabajos, ¿vale? No lo he ordenado a nivel tampoco cronológico, lo he ordenado un poquito como me ha interesado a mí. Todas estas fotos me las ha facilitado lo directo Tomás. Si nos da tiempo, pondré algunos vídeos también de su canal, pero de igual modo, chicos, tenéis ahí eh, los enlaces al canal de Tomás. Después de esta entrevista, si os gustado alguno de estos proyectos, pues metéis. Y lo veía ahí con más claridad. Eh, dame un segundito, Tomás, y pasamos a ver tus proyectos. Vale, perfecto. Muy bien, pues... Aquí estamos, chicos y chicas. Voy a empezar de menos a más, por así decirlo. Y estamos viendo ahora mismo... Tú, tú no lo estarás viendo, creo, pero te lo digo no, yo. No, no, te... no, no lo estoy viendo. No te preocupes. Estamos viendo ahora mismo la cápsula del Mewtwo, ¿vale? Está así en pequeñita. Creo que, de hecho, esto es tu último proyecto, ¿verdad? O de los más No, recientes. No, no, no. ¿No? Eh, la cápsula de Mewtwo, no. Yo, tiene ya bastante tiempo. Ah, este tiene tiempo Vale, entonces lo, lo he ordenado mal. Perfecto. Cuéntame un poco, porque yo esto lo había visto por aquí en, en una página de Facebook de coleccionismo de China o de Japón, en escala gigante, rollo escala también uno uno. Tú sí. estás chiquitita, ¿no? De, así como de escritorio, ¿no? Sí, es una cosita que, bueno, lo vi, esto lo vi en Cindy Verse, creo que lo, que lo encontré. Y yo dije, bueno, voy a rellenar el canal con algún vídeo, porque hace mucho tiempo que no subo nada, así que nada, estuve haciendo la impresión, tú verás que no está ni lijado, no enmasilla las piezas ni nada. Simplemente le puse un bote de estos de gel hidroalcohólico dentro, le metí el Mewtwo. No tiene ni alambres, o sea, la, los alambres que lo sujetan son esas cosas que atan el pan de molde. Eh, <laughs> pero dices, bueno, tío, pues no se nota, eso no lo había visto yo eso, ¿eh, tío? Y, y nada, y fue una cosita como, bueno. Eh, un poco para salir del paso, porque hacía ya muchísimas semanas que no subía nada y quería, quería subir algo. O sea, el típico proyecto que te puede marcar en fin de semana y luego ponerlo en tu mesita de noche y queda brutal, ¿no? Sí, queda curioso. Visualmente, si no te acercas mucho, queda, <laughs> queda bien. Hombre, oh, aquí tenemos la foto que si haces zoom es lo que tú dices. Pero oye, está impreso en un color chulo. El, el acabado ese de que está sumergido en líquido te ha quedado espectacular. ¿Qué dices que es gel hidro hidroalcohólico o alcohol del 96? No, eh, este? eh, no, era un bote vacío de estos de gel hidroalcohólico. Luego es agua esa agua directamente vale vale quería que era alcohol lo que había dentro vale vale espectacular la gente está diciendo oh dios de hecho Chris Arcades que se ve conseguido el tuyo está todo el rato sí. flipando exactamente no puedo decir algunas cosas que ha dicho porque me censuran pero dice, pi, pi crack Tomás vale te lo puedes imaginar tú y la gente oh dios gua qué pasada oye un proyecto chicos y chicas muy sencillito de fin de semana como yo digo y luego te lo ponen tu setup y quedas como dios espectacular muy bien Seguimos avanzando, eh, Tomás, espérate que te... aquí, que he hecho un poco de spoiler, aquí. Eh, este me gustó muchísimo, este si no la lío, creo que sí que es de los últimos, junto con el gorro costero, que es la granada esta de... del duende verde, ¿no? Este sí es más sí. moderno. Vale, eh, cuéntame un poco de dónde nace esta idea, que tenías ya ganas de hacerlo de hace tiempo, lo viste por ahí, cuéntame. Esto fue cuando, voy a hacer yo también spoiler, cuando viste el tema de los brazos mecánicos, porque sí. salió el tráiler de Spider-Man. Y, y yo dije bueno voy a seguir con el tema de los seis siniestros y como el, el otro paso eh, bueno la otra alternativa era hacerme electro metiendo un tenedor en el enchufe pues dije voy a coger voy a hacer el, el duende verde y nada lo hice en el mismo vídeo está el gorro costero y la bomba está del duende verde pero son proyectos súper chiquititos que, que yo dije mira lo voy a sortear porque es que no tengo eh, aprecio poco las cosas que hago sinceramente eh, menos la armadura y, y nada, y no me importa regalarlas. Así que lo hice, le metí un poquito de electrónica para las luces y tal, y lo regalé. O sea, que no te importa tampoco tomar, regalar así proyectos por la cara. Quiero decirte, venga, te lo doy. No, no, le, no que no, no, no le tiene no. mucho apego, ¿no? Es lo que veo tampoco. No, de hecho yo no acepto ni, ni el tema de encargos, porque no me gusta. Yo si alguien quiere algo, siempre suelo estar haciendo sorteos, y es que me da igual. Eh, a mí lo que me gusta es hacerlo, y para tenerlo por ahí tirado, como la mayoría de las cosas que le hacen monto luego por ahorrar dinero en componentes, pues seguro que alguien lo va a apreciar bastante. Qué bonito, tío, porque la verdad que eso también es parte de no tomarte esto como una obligación, ¿no? Al final si aceptas encargos ya en la muerte, ya estás metido en el bucle... Al final, prisión... exactamente. Necesito una granja y es una puta locura, la verdad. Sí. Eh, bueno, eh, le voy a dar la noche, por cierto, a Grafisoft, que también es seguidor tuyo y, y mío también por redes sociales. Muchas gracias, Grafisoft, por estar por aquí y el control mucho de CNC, por cierto. Muy bien, seguimos con los proyectitos. Ya cada vez, como vais viendo, se van haciendo más grandecitos. Y en este caso tenemos aquí el robot de Ricky Morty. Pero no es solo imprimirlo, chicos. Esto también tiene vida, como tantas otras cosas. De hecho, creo que lo tienes por ahí, ¿verdad? Sí, ahora mismo ya no tiene vida. Ya no tiene vida. <laughs> pero sí, aquí lo tengo. Lo que es la carcasa, aquí está. Claro, igualmente, chicos, luego veremos todos los proyectos que está enseñando eh, Tomás a cámara. Los veremos en grande en la otra presentación. O sea, luego te pediré que los vuelvas a sacar. Vale. Eh, bueno, cuéntame. El otro día me decías que tú eras muy de reutilizar la electrónica. Y, y, y yo creo que tu, tu trabajo es efímero o sea, yo estoy seguro que este robot te duró dos días encendido y luego ya le quitaste las entrañas para hacer otro proyecto ¿Eh, y, mu y mucho es decir dos días, porque <laughs> lo, que más lo, lo que más lo utilicé fue para una especie de medio cortometraje que hay, que hay eh, antes del vídeo, que son dos minutillos que dije, joder, ya que lo tengo algo que, que hace Rick, voy a hacer como que una especie de corto como si se lo estoy robando a Rick y tal, de hecho está súper guay editado porque es algo de un portal eh, me estuvo ayudando el actor de doblaje de Rick, o sea, una, una maravilla, qué porque guay. lo conozco y, claro, estuve hablando con él por teléfono. Le dije: Mira, es que estoy haciendo una de las cosillas que hace, eh, iba a decir, haces en la serie. Bueno, él no es, no es Rick, eh, que hace Rick y tal. Y me gustaría darle una temática. Y ya estuvimos dándole una vueltecilla a ver qué podíamos hacer y nada, y al final salió eso. Hay gente que está, Tomás, haciendo incidencia en que detrás del robot sale una foto de un bote de Filadelfia. Entiendo que sí, 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 sí. Que, o, o sponsorizado o para ver el tamaño, ¿no? Eh, no, 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 claro, porque en la serie, como lo utilizan para, para la mantequilla, para acercar la mantequilla, yo no tenía mantequilla, así que dije, mira, lo primero que. Que luego, qué asco, es. Había pintura cuando la estuve utilizando para comer. Ya, es lo que tiene todo es lo que, que esté cerca, de zona de trabajo, luego no tocar, no tocar. Es que no me molesté ni en tirarlo siquiera. Yo, ya te he dicho, rata al máximo. Y oye, ¿qué, qué funcionalidades tenía este robot, porque ya le estoy viendo, yo creo, un servo por ahí en la parte, digamos, del cuerpo. Tiene un servo. Eh, ¿Qué hacía? ¿Se movía o.? Eh, sí, tenía servomotores de rotación continua para el tema de las ruedecitas. Sí. Tenía otro servo aquí para que se inclinase. Uh -huh. Y luego tenía un servo en cada brazo. Tenía como el eje del cuerpo para inclinarse y luego eh, los bracitos también para moverse. Bien. Genial, tío. Pues la verdad que este proyecto me gustó muchísimo, me pareció súper curioso. Y oye, el tema de la cámara, ¿eso ya es rollo a trecho, decoración o realmente... No, sí, algo, es, ¿no? Esto, esto es decoración. Lo utilicé porque realmente sí que le puse aquí algo, era como una pantallita que le podías controlar aquí. Antes tenía botones, ya, ya te digo que se lo quité todo. Y le podías controlar la distancia que querías que recorriese el, el robot y aquí le podías ver eh, la información y todo eso. Chicos y chicas, eh, como digo, estoy yendo a poco a poco, lo sé porque os está gustando ya estos proyectos, esperaros que se vienen, se vienen cositas con sensores y cositas muy guapas, que esto parece inofensivo, pero un robot de estos lo carga el diablo. Por cierto, mucha gente está aquí hablando en el chat de mi, de mi fondo, en plan de, que, eh, de que, que habláis, de que si mi mujer me regaña, porque es que tengo muchas cosas aquí detrás, a mí me pasa como a ti, tengo un poco de, de acumulación de cosas, ¿sabes? Y ya me flipa con las lamparitas, tengo dos carteles luminosos, media vespa, y es verdad que a veces pues se me va la olla y tendría que tirar cosas, pero a mí al contrario de a ti le tengo apego, tío, le tengo apego a lo que hago, tío. Yo me no. cuesta, me cuesta. Yo, a, a nada. O sea, a nada. A mí me cuesta. Yo entro a mi habitación, un niño pequeño de un colega o algo y coge algo y le digo, devuélvela a su sitio. No te, no te lo llamas ni de coña, ¿eh? que lo sepas. Vale, seguimos con uno de los proyectos que a mí más me ha explotado la cabeza. De hecho, creo que tengo por aquí el corte del vídeo en el que habla, chicos, esta patata que estáis viendo aquí habla. Eh, ¿Puede ser este tu proyecto más loco, Tomás? Eh, ¿Puede ser el proyecto más delicioso, dirías? <laughs> o exacto, o te lo, si pasas hambre te lo puedes comer. Cuéntame esto, ¿cómo va, tío? Eh, bueno, eh, a mí me encanta el videojuego del Portal. Eh, y claro, en el Portal 2, a la que es la villana del juego glados la convierten en una patata. Y claro, yo ya cuando empecé a hacer que sí el robot, que si sí no sé qué, la gente me decía, oye, te puedes hacer a Y yo digo, no, pero lo voy a hacer en plan guay. O sea, una cosa que luego la puedo utilizar en plan eh, que me la cené por la noche. O sea, que luego reutilicé Uf, la patata. Tendrías que haber hecho un vídeo o algo, tío, <laughs> tira, tío, en rodajas, cociéndola. Por eso digo, yo reutilizo los componentes, la comida, todo. Y, y, lado, tío. y nada, estuve modelando los, los componentes para, para adecuarlos bien a las. A, bueno, pues a los componentes, ¿no? Electrónicos. Y nada, al final tuve que condensar muchísimo el espacio. Porque es que lo que tiene la patata es que le tenía un círculo y un cuadradito. Ya está, una especie de cajita. Le tuve que hacer una cajita extra para otro sensor y todo esto. Pero bueno, al final quedó bastante gracioso. Luego hablaremos, porque tú lo dices así como por encima, que utilizaste cuatro cosas de andas por casa. Pero, tío, en alguno de tus vídeos llego a ver la, las PCB, las plaquitas que utilizas para tu diseño, serigrafiadas ya con tu marca y todo, tío. Que la haces como a la sí. carta, ¿no? De hecho, las tengo por aquí, sí. Eh, Eso lo vamos a enseñar luego también, ¿eh? Pero cuéntame un poquito, cuéntame un poquito. Porque a mí cuando se me hizo viral lo de los brazos mecánicos, como ya fue una locura, ya como fue el boom de, de ya me conoce bastante más gente, me empezaron a contactar empresas de hacer placas, de hacer PCBs. Y claro, yo no tenía ni idea. De hecho, lo primero que hice cuando me contactaron fue buscar en Google qué era una PCB. ¡Lipa, tío! Así que nada, tenía de margen un día para responderles. Así que les dije, sí, dime, déjame que mire una cosilla. Me levanté, bueno, estuve por la noche mirando vídeos de cómo hacer PCBs y tal, me levanté por la mañana, estuve con un curso de 30 horas así: papá papá, papá papá, pa, pa, venga, esto me vale, esto no me vale, esto me sobra, esto no sé qué. Hice una PCB por la mañana, le mandé los datos y ya me la enviaron. Pero que me estás contando, tío. <laughs> Espérate, vamos a ver una cosa. Te contacta a alguien que te quiere sponsorizar dándote placas PCB, no sabes lo que es, le dices que ya hablamos mañana y te hace un curso de 30 horas para pedírsela? Sí. Dios santo, tío, o sea, estás enfermo, quiero decirte, yo escuché el otro día de hecho un invitado nos decía que en un fin de semana había aprendido a imprimir, pero una PCB son palabras mayores, tío. Sí, bueno, a ver, luego, súper sencillo, luego tampoco tiene mucha complicación. Pero bueno, eh, yo digo, ya que me quieren patrocinar los vídeos, joder, eh, me gustaría aprovechar esa oportunidad. Y cualquier cosa que me hubiesen ofrecido, yo creo que puedo aprender sin problema. O sea, no me cuesta nada. Otro se hubiera cagado un poco, se hubiera puesto en el... Yo me hubiera cagado un poquito al principio, te lo digo, ¿eh? Antes de decir el sí, uff, qué miedo, tío. Pero, qué va, tío. Veo que tú no. Dame un segundito porque quiero que la gente vea que, si no lo he borrado, tengo por aquí el vídeo de la patata. Sí, tengo aquí el corte que me lo he currado antes de empezar. Eh, chicos, eh, voy a quedar, nos vamos a quedar un en silencio y vais a escuchar justo el momento en el que la patata habla, ¿vale? Disfruta, disfruta de esta locura, ¿eh? O sea que, chicos, cuando decimos que la patata habla, la patata habla, ¿eh? Aquí no se miente, ¿eh? esto es totalmente cierto. Un proyecto de verdad que seguramente cuando lo viste funcionar tú mismo te quedarías asombrado, dilo ya. No, sí, claro, o sea, estás viendo una patata hablar, ¿eh? ¿cómo se asume eso, ¿no? Ya, todo lo que viene después de eso en tu día ya es una. Es una. Mierda. Es, como, es, como, es como el next level de cargar el móvil con una patata, ¿no? Que siempre se ha dicho, no, con, la, con una patata puedes sacar electricidad, ¿no? Pues tú la haces hablar, ¿sabes? Locura. Muy bien, eh, seguimos avanzando en tus proyectos y, y tenemos aquí el, el, el de este, el contenedor de gritos. Eh, este proyecto me ha gustado muchísimo, creo que estás haciendo otro, ¿no? Sí, estoy haciendo uno. Este es el único encargo que he aceptado de momento. Sí, ¿no? Vale, vale. ¿Y eso que para un colega, si le puedes decir, un conocido o alguien que quería hacerse ¿o tú porque le, le tienes cariño o qué? Uy, hemos perdido a Tomás. Tomás, hola, ¿me escuchas? Esperaros, chicos, eh, hemos perdido a Tomás. Voy a intentar reiniciar la, la videollamada. Un momentito, please. Eh, a ver, a ver, a ver, Tomás, ¿dónde estás? Chicos, a mí sí me estáis escuchando, ¿verdad? Pues esperar un momentito porque he perdido a Tomás. Me va a pasar el enlace enseguida, ¿vale? Y porfa, confirmadme si me seguí escuchando y viendo, ¿vale? Sí. Eh, sí, panceta, llevamos ya tiempecito que sí. Le voy a mandar un audio a Tomás. Eh, Tomás, porfa, mándame otra vez el enlace de la videollamada, ¿vale? Muy bien, pues ya está, chicos, esperar un yo No sé qué ha pasado. Yo creo que ha tenido que cerrar sin querer la, la, la videollamada porque como lo estamos haciendo vía navegador... Eh, bueno, ahora cuando me genere el enlace, eh, os lo pongo, ¿vale? Si queréis, mientras, vamos a ver eh, otro proyecto que tengo aquí abierto, que además me ha venido perfecto tenerlo abierto para estas cosas. Muy buenas. Que eh, además creo que lo está haciendo mi moderador, Carlos, que es el casco motorizado de Iron Man, pero que también responde a la voz. Este era el siguiente proyecto que... Me está diciendo, por cierto, Tomás, que es que ha perdido la conexión. Vale, le vamos a dar un poco de, de tiempo y mira, mientras el proyecto del casco del Iron Man que funciona con, eh, con voz, vale, con reconocimiento de voz. Eh, mira, está por aquí. Os lo voy a enseñar. Vale, supongo que lo estaréis viendo, vale. Todo esto está en el canal de, de Tomás. Vamos a ponerlo. Y no es bueno alimentar los led blancos con esos 5 voltios. Vale, fijaros. Conectando ya los cables al arduino con Pero Ahí un va, casco ¿eh? en este, el que finalmente este, le vamos a añadir... Este es el, el casco del que hablábamos del curso de, de Mastermind, ¿vale? de voz. Abrir. Máscara levantada. Cerrar. Máscara cerrada. Respecto a las clases... Vale, como veis, aquí es donde yo decía que este creo yo que es el punto fuerte de Tomás y es eso, ¿no? Que, que a todo lo que hace, pues le da ese plus. De, de electrónica. Los vídeos están muy interesantes porque, como hemos hablado antes, hace la, algunos de los procesos lo hace de, de forma entre comillas casera, o al menos con herramientas que todos tenemos en casa, como habéis visto ahí, por ejemplo, un pirograbador, ¿no? Que él utiliza para disimular un poco la, la huella de la llaga, digamos, de unión entre piezas. Por eso digo que este canal es muy recomendable, ¿no? Porque muchas veces nos echamos muy para atrás con este tipo de proyectos. Y como veis, con pocas herramientas lo puede hacer fácil, ¿vale? Hizo dos versiones, todo esto lo cuenta en el vídeo. Esta que es de color azul, creo que es del, del Iron Man, pero la parte está de Race. ¿no? uno que había que era de rescate y luego hizo el otro que es el del curso de mastermind que sé si sí es con los colores tradicionales vale eh, este proyecto eh, lo tenéis también por ahí en, en Thingiverse Y también por ahí en, en Instructable Pero ya con todas las instrucciones de la electrónica En este caso yo no sé si él hizo una versión suya propia del motorizado O cogió el que ya está hecho Yo viendo cómo hace las cosas seguramente él mismo diseñó la, los mecanismos Pero que sepáis que también está por ahí eh, Si no queréis complicaros la cabeza, ¿vale? Eh, dice... Cerraco, el problema no es la herramienta, es el tiempo. Totalmente cerraco. Este tipo de proyectos, como hemos dicho antes, llevan un montón de tiempo y muchas veces, pues, por temas laborales y demás, uno llega cansado a casa y al final, pues, no le da, no le da tiempo a hacerlo, ¿vale? Eh, voy a enseñaros por aquí encima el capturador de gritos del que estábamos hablando antes de que a Tomás se le cayese la videollamada, ¿vale? ¿Eh? ¿Me ves ya? Ay, espérate, te escucho yo. Vale. Dame un, dame un segundito, un segundito. Ay, ¿has vuelto solo, tío? como que estás metido en eh... el ordenador o qué, tío? <laughs> no tengo ni idea de qué ha pasado. O sea, es, es que se me ha ido completamente, no el internet, sino que ha desaparecido la red. La... No sé qué ha pasado. Os juro por Dios que yo no he hecho nada. O sea, este hombre me ha hackeado con la patata el ordenador y ha vuelto. <laughs> y ha vuelto. Bueno, pues, oye, pues te escucha la gente y todo. A mí me ha venido bien, la verdad. Genial. Vale, tío. genial. Nada, no te preocupes, ya te dije que estas cosas podían pasar. De hecho, la gente me ha dicho, ya llevábamos tiempo, porque es que mi canal es famoso porque pasan estas cosas. ¿Qué así pa que... Pues no me ha pasado nunca. O sea, <laughs> es la primera vez que me pasa esto, es que ha desaparecido la señal por completo. No, no te preocupes, tío, es normal. Vale, estamos ya eh, viendo el siguiente proyecto. Eh, este me ha gustado muchísimo. De hecho, eh, no lo enseñes todavía, lo vamos a ver luego, que lo tienes por ahí en la mano. Y esta pistola láser de Ricky Morty. Yo creo que Ricky Morty en tu vida ha tenido que marcar un antes y un después. Creo que te flipa, ¿verdad? Y no sé ¿de dónde, de dónde surgió la idea de hacer este proyecto, tío. Pues, bueno, en la mezcla de quiero hacer algo de Rick y Morty y, y quiero que sea letal. <laughs> no. Eh, yo qué sé, me gusta muchísimo la serie y la mayoría de cosas que tiene Rick son cosas súper imposibles. Y nada, voy, voy filtrando un poquito las cosas que sí que, sí que puedo hacer con las que, bueno, que es imposible, ¿no? Con una pistola de portales, eh, no puedo hacer eso. Así que nada, dije, voy a hacer la pistola de Rick, que además lo vi. Eh, que lo había hecho un chaval en YouTube, claro, él se le ocurre bastante más, porque lo hace de metal y todo esto. Y de hecho tiene un canal que se dedica a cosas con láseres. Y yo dije, bueno, puedo intentar hacerlo yo también, impreso en 3D y todo esto. Y bueno, al final quedó bastante guay también. Pero, mira, estaba justo cuando te habías perdido tú la videollamada. Hemos estado viendo el casco, de hecho, de el de Rescue, este, el de. Sí. Y el otro, que, el que tiene en Mastermind. Y, oye, te quería preguntar eso, ¿no? Este, este casco, por ejemplo, yo lo he visto por ahí, el, el, el proceso ya y, el, y todo, la electrónica diseñada ya para que tú sigas los procedimientos y demás. ¿La motorización es creación tuya propia o utilizaste, te basaste en esta ya? Créame. Pues. Para el del de Iron Rescue sí son piezas que, bueno, que puedes encontrar en cualquier sitio para motorizarlo. Pero para el de Mastermind sí que la tuve que liar un poco porque dije, a ver, ¿cómo hago yo un sistema para motorizarlo? Que ya no solo los motorcitos, porque los motorcitos simplemente son piezas que hacen para arriba, para abajo y ya está. Pero claro, el sistema de, de esa especie de bisagra que tiene el casco, digo, ¿cómo lo hago? Y está hecho jitas, palillos y los palos estos de dentro de, de los polos. Y este entiendo que igual, ¿no? ¿O este venía ya también preparado para meterle electrónica, la pistola de Ricky Morty? Eh, no, la pistola de Ricky Morty la modelé yo desde cero. Desde cero. Por favor, espérate una cosa. Esta está hecha de verdad contra de Builder, ya en serio, ¿eh? Otra vez acabamos de perder a Tomás, chicos. Me ha dejado con toda la intriga de saber si esto lo ha he hecho con el 3D Builder. Lo veremos después de la pausa publicitaria. Dentro de poco voy a tener que decir esas cosas. Vale, he vuelto a perder a, a Tomás. Eh, yo no soy, ¿vale? Por una vez en la vida, el, el, fallo, el fallo no es culpa mía. Eh, Tomás, te hemos vuelto a perder. Cuando quieras volver a hackear el directo, métete cuando tú quieras, no te preocupes, ¿vale? Bueno, hemos perdido otra vez a, a Tomás. Ya le he mandado ahí un audio. Me ha dejado con toda la intriga y encima de todo... Tengo que destacar el hecho, como está diciendo L3D Printer, que me he estado estudiando los nombres. O sea, me duele muchísimo cuando me estudio los nombres de series que desconozco y al invitado se le cae la conexión. Pero bueno, es lo que tiene dos semanas sin estar en directo. Bueno, pues chicos, seguimos viendo los proyectos de Tomás, luego al que nos lo enseñe en directo, ¿vale? Eh, esta es la pistola láser que a mí me gusta mucho y esta que tengo especial interés en si conseguimos que Tomás vuelva al directo, os la enseñe porque esta la tiene ahí en persona y vaya a ver lo grande que es, ¿vale? Esto es un cepo de la película S.A.U., bueno, aquí en España decíamos Saú, realmente se dice Saú, pero bueno, eh, ya sabéis, ¿no? La película esta que era de, de Gore, que había un tío que estaba loquísimo y el muñequito y se que iba en un triciclo, pues esto es el cepo que utilizaban para torturar a, a uno de los protagonistas, ¿vale? Entonces, pues fijaros qué guapada, ahí tenéis la pila de petaca por detrás. Por supuesto, se abría y se cerraba, o sea, el proyecto está chulísimo. Además, creo que utilizó eh, la típica pintura esta de post procesado metálico, que, que también es una locura, y le quedó súper, súper chula. Me está diciendo Tomás que el caso es que le debería ir en teoría. Eh, no pasa nada, Tomás, haz lo que haya hecho antes y si no, genera una nueva videollamada y yo te meto en el director, no te preocupes, ¿vale? Pues ya os digo, chicos, este es espectacular y, y queda muy chula con el efecto ese de pintura metálica, ¿vale? Eh, en, esta, en este proyecto que vamos a ver ahora me quiero detener un poco, a ver si conseguimos que Tomás entre al directo. Eh, Le voy a pasar otra vez la página web, por favor, del de directo. Perdonadme, ¿vale? Aquí está. Eh, vale, estos son los tentáculos del Dr. Octopus, si yo no me equivoco. Estos tentáculos están 100% motorizados. De hecho, si os parece. Eh, vamos a ver uno de sus vídeos en el que lo enseña. Y este fue uno de los vídeos que a él le viralizó. De hecho, le llevó a la tele. Mmm, si ahora consigo que vuelva a entrar al directo, vaya a poder ver eh, una anécdota que me contó a mi otro día que me parece muy graciosa. Y os voy a enseñar este corto en el que sale con su novia eh, grabándole, grabándole un vídeo del primer encendido de los, de los tentáculos. Mirad qué cosa más guapa. ¿Y no? ¿Estás, estás sí. ah, vale. La máscara no sale. <laughs> sí. Además, yo no sé a vosotros chicos, pero a mí me flipa el rollo eh, película, ¿no? Se ve ahí como su novia grabándole que se escucha de fondo y él ahí haciendo los experimentos súper joven ahí en su casa con los tentáculos, guapísimos. ¿vale? los chavales, a un nuevo vídeo. Bueno, en el vídeo explica todo el procedimiento, como ya os digo, a todo lujo de detalle, ¿vale? Ahí sale su perro. Y bueno, enseña cómo, un poco cómo acciona el mecanismo, cómo mete los servos qué tipo de movimiento tiene, porque tiene movimiento rotatorio, tiene movimiento de pinza. Y luego todo eso, pues fijaros, lo intercala con, con enlaces, o sea, con enlaces, con imágenes de la película original, ¿vale? Ya os digo, si todo va bien. Luego, eh, mira, mira, estas son las animaciones que os decía, ¿vale? Hace animaciones muy ilustrativas para la gente que quiera hacerse el proyecto, pues mira, se puede hacer una idea más guapa. Y yo creo que esto le aporta también mucho valor a sus vídeos. Y lo que os decía, ¿no? Que con estos tentáculos, eh, Tomás llegó a la tele. Lo que pasa es que ese programa me parece que no se emitió finalmente, pero tiene una anécdota súper graciosa, que a ver si consigo que entre al directo y... Y os la enseñamos, ¿vale? Fijaros lo que os decía, mirad aquí, tenéis los bocetos y lo que hablábamos, ¿eh? Que no es mentira. Con 3 de Builder, el tío se diseñó los brazos mecánicos. Esto no lo sabía yo. Que de hecho es lo que le estaba preguntando antes. Fijaros. Además, me flipa porque no lo esconde, ¿vale? Como veis, no lo esconde. Locura, ¿eh, tío? Ahora también le preguntaré por las impresoras que tiene, porque hasta hace nada tenía una Ender 3, ¿vale? O sea, todos los proyectos que ha hecho lo ha hecho con una Ender 3, ¿sabes? Los brazos. Así que lo cura. Sí, como dice, eh, dice Moniecos, estuvo en un par de canales con los brazos, sí, y de hecho eh, salió Esta en un montón de periódicos y en un montón de, de, de sitios. La primera parte que hice fueron las pinzas, las locura, cuales funcionan ¿eh? con varias piezas atornilladas y un pequeño servomotor para abrirlas y cerrarlas. Dependiendo del ángulo en el que esté el bracito de este motor, las pinzas estarán más abiertas o más cerradas. Los brazos tienen cuatro motores cada uno y este de la pinza era el primero. Eh, el segundo lo lleva. Te, la pinza. ¿Te escucho y te veo? Ha vuelto. Ha vuelto. Eh, no uf. toques nada. Oye, madre mía. ¿Qué, pa que te está no pa ¿qué pasa, Tomás? ¿El ordenador eh, o qué? Eh, no, el ordenador. No, no tengo ni idea. Pero claro, me sale como que tengo la. Ahora sí me salía que estaba la red y que estaba conectado. Me funcionaba Google, pero no me funcionaba WhatsApp tampoco. No sé. No, no, no vale. entiendo nada. Lo dicho, oye, como ya sabes cómo es, si se te vuelve ahí, pues vuelve, no te preocupes, ¿vale? Estábamos hablando de, está hablando de los tentáculos, pero no hagas spoiler todavía, que no he llegado. Vale, ¿eh? vale, vale, vale. Vale, pasamos del sable láser este, de la pistola láser, y le decía a la gente que uno de los proyectos que más ganas tengo de que enseñe a cámara, que lo harás de aquí a pocos minutos, es eh, el cepo de osos de la película de esta de tortura de Sao, ¿no? Sí. Eh, cuéntame, creo que una de las cosas más llamativas del proyecto es que le diste con un acabado de pintura metálica desgastada, ¿no? Sí, además me costó bastante porque, claro, yo el filamento que utilicé era eh, gris oscuro, creo que utilicé. Y la pintura que le compré al principio, yo dije: A ver, me gustaría que tuviese así como un aspecto metálico, pero tampoco súper brillante gris. Y, y nada, y es que resulta que el spray que compré era exactamente el mismo color que el filamento, así que quedó fatal. Y nada, me estuve recorriendo algunas tiendas para buscar algún, alguna pintura así chula. Y la verdad es que además tiene una textura como cuando tocas un semáforo, que ah, es una sí. cosa muy rara, que sí, tampoco es que la gente vaya por ahí tocando semáforos. Sí, que notas Pero... que, una, un... <laughs> que, notas que como hay una capa ¿no? que te separa del material, sí. ¿no? Sí, sí, así como de granitos también, no sé. Exacto. ¿Y oye el contador que vemos detrás con el segundero? Ese sí se lo hice yo desde cero, porque el modelo estaba preparado bueno para imprimirte la trampa, un poco por decoración y ya está. Pero yo dije, voy a meterle algún contador y, y nada, y con algún motorcito pues que haga el efecto, ¿no? Que, que se abra. Todo esto que estás hablando tú de lo hice yo desde cero, eh, chicos y chicas, para que os situéis, hablamos también de código de programación, es decir, tú, tú programas tú, lo que tú quieres que hagan los servos, que se abre, que se cierran, todo, ¿verdad? Sí, todo eso sí lo hago yo desde cero, solo programa yo todo. O sea que es otra cosa a poner muy de manifiesto porque es a nosotros con la impresora y a veces nos cuesta poner que purgue la primera línea, pues imagínate tú, ¿no? Eh, le estaba diciendo a la gente, de hecho estábamos viendo uno de tus vídeos, uno de tus proyectos estrella y yo creo por el cual entre comillas saltaste a la fama. No, por favor, otra vez se me ha caído. ¿Por qué se me ha caído? Es que no quiera hablar de los tentáculos, Tomás. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Chicos, por un, lo bueno es que de, a nivel conciencia me siento bien porque no soy yo. Entonces, bueno, allá Tomás, ¿no? Cuando vuelva, ha vuelto. Nada, le quería preguntar por los tentáculos, pero me ha vuelto a dejar tiradillo. Bueno, voy a ir acelerando con, lo, con los últimos proyectos que tiene. Y si no puede, pues seguimos el directo otro día con su entrevista y no pasa nada, ¿vale? Tampoco quiero poner a Tomás ahí en un apuro que está el chaval reiniciando su wifi cada 2x3, ¿vale? Mira, este proyecto creo que es uno de los más chungos que ha hecho, de hecho este es super el último vídeo que tiene, si yo no recuerdo mal, es así como si fuese un smartwatch y lo utiliza para controlar eh, su ordenador, ¿vale? Eh, esta es una auténtica locura, de hecho creo que aquí fue donde, el vi, donde vi el vídeo de la PCB grabada con su nombre y os lo recomiendo por supuesto que os paséis por su canal y lo veáis porque es una auténtica locura. Y luego los vídeos que me faltaban por hablar, eh, bueno, los proyectos que me faltaban por hablar era este, que os había enseñado yo antes, ¿vale? Esta, que es la mano, bueno, mejor dicho, el guante de Iron Man, que también está espectacular, totalmente motorizado y hace un montón de historias, ¿vale? Que me encantaría que él nos la hubiese podido contar. Y luego también sus dos proyectos, yo creo que más, más ambiciosos, podríamos decir, ¿vale? Uno es el maletín de Mar 5 de Iron Man 2, toma ya, ¿eh? Que lo tiene por aquí. ¿Vale? Está chulísimo también. Fijaros, aquí tenéis un poco el, el despiece, por así decirlo. Y claro, lo que viene siendo su proyecto, por lo menos el que a mí más me gusta, que es este Iron Man de dos metros, ¿vale? Además, la historia es bastante curiosa porque este Iron Man no lo imprimió él. O sea, eh, se los fabricaron. De hecho, el muchacho que se los fabricó el otro día me contactó por Instagram y me lo dijo. Dijo, ah, pues yo, yo fui el que le imprimí esto a a Tomás y claro, me hubiera gustado que Tomás nos hubiese contado pues cómo fue esto, ¿no? Porque en teoría su compañero le iba facilitando piezas conforme la iba imprimiendo y Tomás se ponía a ensamblarlo. Y lo más guapo que tiene este es que puede interactuar con él. Estoy viendo por aquí a Moniekos, que creo que controla bastante de, de los proyectos de Tomás, supongo que será algún conocido o conocida de él, así que me viene perfecto que estés por aquí. Y me está diciendo que lo fabricó para el evento. No sé, eh, moniecos, a qué, a qué evento te refieres, pero estaría guay que nos contase un poco la historia. Eh, como os decía, ¿no? Eh, él puede interactuar con Iron Man y queda espectacular. Le responde, tiene un montón de funcionalidades. Esto todo aparece también en el vídeo de, de su canal de YouTube, ¿vale? Y un poco, pues, estos eran los proyectos que yo quería comentaros. Y luego también que quería enseñase a cámara pues las cosas que tiene hechas. Voy a darle unos minutos a ver si conseguimos que entre, lo que pasa es que si me pongo en la otra pestaña no voy a escuchar si entra. Así que me vaya a dar un segundito y si no lo que hacemos es poner pifia y victoria, ¿vale? Que las tengo aquí preparadas y listo, ¿vale? Muy bien. Eh, Mari José, es que creo que tú no puedes saberlo, me parece, porque no está en el directo. Me voy a dar un segundo, por favor, chicos, y ya os prometo que nos ponemos con las pifia y victoria, ¿vale? Es que voy a abrirme aquí la pestaña de, de Tomás, a ver si pudiera yo verlo, ¿vale? Bueno, pues listo, Tomás, me avisa en cualquier caso si consigue volver, ¿vale? Vamos a las picias y victorias y listo. Vale. Muy bien, chicos, comenzamos, picias y victorias. Hoy os traigo una muy bonita de nuestro compañero Angelillo, que últimamente está el tío que se sale. Eh, me iba a venir arriba diciendo quién es este personaje porque creo saber quién es, creo que es de Goku, pero no voy a decir el nombre porque la voy a liar. Era algo con B, rollo buba o algo así, pero la estoy liando mucho. Pero bueno, está muy guapo, así que enhorabuena Angelillo. Vale, te escucho y te veo, a ver si es que está por aquí. Tomás, te tengo de nuevo, tío, te tengo de nuevo, no te muevas. Transcúcheme, Tomás, se lo he dicho a la audiencia. No te preocupes, si te vuelve a caer, no te agobies. Calcula. Es que encima, ah, bueno. encima esta mañana me han llamado para ofrecerme no sé qué de internet y les he puesto a parir. O sea, pues llama <laughs> de nuevo, te vas a arrepentir. Esos son ellos que te están hackeando. Pero bueno, Tomás, escúchame... Eh, se no están quiero, vengando de mí. No te quiero poner ningún aprieto, de verdad. Si se te vuelve a caer la conexión, no te preocupes, cortamos y te meto otro día. Tú tranquilo, ¿eh? No te preocupes. ¿Vale? Yo sin problema, pero madre vale. mía, es que... Tranquilo, tranquilo. Si a mí me ha pasado eso muchas veces, no te preocupes. Tomás, aprovecho que está aquí antes de que te vaya. Por favor, enséñame el cepo de osos a cámara. Digo, lo enseño todo corriendo. Exacto. Vale, mira, chicos, esto es el cepo de osos. No, mentira, cuéntame. <laughs> eh, no, bueno, esto tiene aquí el mecanismo. Es un poquito simple, va como con engranajes. Eh, eso es, es lo único medio. Medio guay que tiene, ¿no? Y luego le estuve haciendo yo, no me acuerdo por dónde se lo puse. Eh, vale, por aquí, que tiene puesto. Ahora es que no lo tiene, mira, por aquí, sí. por uno de los laterales, sí. Sí, sí, le, sí. le hice como una pieza con un tornillo para poder ponérsela al motor. Porque es un motor súper potente. Es un servo pero bueno, es de estos un poquito más potentes de aldo Torque que, que, que bueno, que ya permitían como subir la pieza entera. Pero y oye, toma, no te dio problema la pintura, porque entiendo que es muy gruesa la capa de pintura, luego los engranajes y tal, o... o claro, no fue... No, visto... eh, no, fue bastante bien. De hecho, yo creo que a lo que son los engranajes no le puse mucha por eso, por lo que tú estás claro. diciendo. Pero no, luego tampoco tuve, tuve mucho problema. Claro. Luego, eh, sé que no lo tiene ahora mismo activado, pero el Iron Man, le estaba diciendo yo a la gente que tú puedes interactuar con él, ¿no? Qué cosita. Bueno, en el vídeo se ve todo lo que hace, pero cuéntanos algunos de los ejemplos de lo que podía hacer el Iron Man que tenéis detrás. Pues lo primero que le puse fue a Jarvis para que el tema de poder hablar con él y tal. Y ya sobre eso ya estuve trabajando en varias funciones, ya que si le puse radio, porque coge una emisora de radio, de verdad, eh, bueno, ya tiene música, tiene juegos, porque en el propio reactor, como es un anillo de estos LED le puse sí. una ruleta. Así que cuando tú le inicias los juegos, le dices ruleta, pues es como que se inician de varios colores, como va una bolita girando y te dice un número aleatorio. Y eh, no sé qué más tenía en la parte de, de lo que es eh, uh -huh. la estructura del pecho, pero luego en el casco tenía ya su estado independiente, porque tiene el, tiene el visor con la interfaz. Eso es lo que te quería decir. Eh, cuéntanos, porque eso también lo podemos ver en uno de tus vídeos. Uy, a ver si no te me va. Estás todavía así. En uno de tus vídeos sí, se, sí, sí, sí. se ve perfectamente que tiene como una interface en la que tú, si te pones el casco, digamos que ves un número y datos. Cuéntame un poco por encima qué el electrónica utilizaste, porque esto a la gente le flipa. Eso es porque yo, cuando empecé con el tema de Arduino, veía como proyectos así relativamente de los más famosos que la gente iba haciendo, que eran como una versión simple de las gafas estas de Google, que tenía como así un cristalito y venía como un pedazo de armatoste aquí grande. Así sí. que yo dije, bueno, yo creo que puedo simplificar eso de alguna forma para meterlo dentro del casco. Así que nada, estuve modelando, también lo hice desde cero, porque claro, todos los modelos que yo vieran para hacerse estas gafas. Así que nada, eh, lo estuve. Modelando para ponerlo justo al casco, que claro, eh, está súper apretado cuando tú metes la cabeza, porque aunque son así de pequeñitos, pero claro, es una cosa así de ancha y te está dando todo el rato. Y tira para atrás, claro. Claro, y nada, ya le puse distintos sensores para mostrar toda esta, toda esta información. Te mide también eh, la temperatura corporal, o sea, te dice si tienes fiebre. Y sí. para, con para controlarlo, tiene un sensor así que va por encima de la nariz, que tú haces así. La mueves un poquito y con eso ya puedes controlar algunas cosillas. Ostras, o sea, rollo Ironman anti-COVID, ¿no? Te va diciendo, <laughs> te va, te va diciendo si estás infectado o no, ¿no? Pues chicos, os recomiendo muchísimo que veáis este vídeo porque ahí vais a poder ver en detalle ese proceso de fabricación, de sobre todo del casco, que me parece alucinante. Otra cosa, ya que aprovechando que te va bien la conexión, me llamó mucho la atención, tío, que un proyecto tan tocho, me comentabas tú que eso no lo imprimiste tú. Tenía un colega que te iba dando las piezas, ¿no? Cuéntame esto, tío. Sí, porque eso yo cuando no estaba metido en el mundo de la impresión 3D, porque yo simplemente había visto que había gente que imprimía armaduras y todas estas cosillas, y claro, lo típico que te queda flipando, como yo, porque yo, yo quiero tener eso, porque yo no lo tengo. Y nada, yo con el tema del COVID, que fue más o menos por ahí por ahí, El tema de, de la primera cuarentena, bueno, primero, creo que solo ha habido una. Sí. Eh, estaba en el perfil de Marvel y vi un chaval que, que imprimía en 3D y que se había hecho una armadura. Y nada, le hablé con él, digo, a ver por cuánto me puede dar las piezas. Y resultó que era justo de donde yo vivo. Así que, digo, bueno, me puedo ahorrar gastos de envío, me puedo ahorrar un montón de cosas. Además, me, eh, me facilita mucho el tema de, del transporte y todo esto. Así que estuve hablando con él, me ofreció un precio que estaba bastante bien porque me dijo 2.000 euros por la armadura entera, sea tamaño real. Yo digo, bueno, vale, está bien. Pero hablé con un colega que eh, le pregunté que si eso realmente estaba bien. Y me dijo, venga, por 500 euros menos te la hago yo. Claro. <laughs> y ya le dije, vale, ya está. Al final me la dejó por otros 500 euros menos si la procesaba yo y todo esto. Por eso me dio las piezas en bruto. Tal cual las iba imprimiendo, me las iba dando. Sí que como mínimo hay algunas que las tenía pegadas. Las piezas, por ejemplo, el pecho, que son la placa pectoral, seis piezas distintas creo que eran. Pues nada, estaban todas unidas entre sí. Pero nada, eso es todo lo que me dio. Claro, es que el otro día se lo está diciendo aquí a la gente. De curiosidad, me, me contactó por él, o sea, me contactó él por Instagram al ver tu publicación. Y me dijo: Bueno, pues yo soy el chaval que le imprimía a Tomás la armadura. Y nada, hablamos un poquito. Y me dijo: Eso, que se las pediste sin procesar sino en hacerlo claro. tú todo, lógico. Eh, le estaba diciendo también a la gente, uy, es que estoy a tope, porque ahora que va la conexión, te Sí, te sí, hago, yo igual, estoy contando a, corriendo. Perdona, pero que te voy a decir todo ahora que eso. Una de las cosas que me flipa, que no sé si eso lo tendrás, porque creo que lo tienes desmontado, son los tentáculos del doctor Octopus. Eh, proyecto también súper ambicioso, proyecto que incluso te ha llevado a la tele, ha salido en algún periódico. Eh, dime cosas de esto, tío. Pues, para empezar, les tengo tanto cariño que están aquí embutidos en un cajón desmontado Espérate, que le tengo que meter una patata Esto no lo has matado, ¿no? Como mataste a la patata, ¿no? Esto sigue en vivo, ¿no? Bueno, no sabría yo decirte, espérate, ahora No, que me... Y hasta del cajón y todo No te preocupes Vale, ya está Muy ordenado lo tienes para todo lo que tienes Estaba... Ostras, tío eh, tengo aquí los dos, claro, le tuve que hacer. Es que esto fue como muchos mini proyectos juntos, porque, claro, tenía por un lado el tema de la pinza, por otro lado esto, por otro lado el movimiento del brazo entero, por otro lado que si sí, los, los controles de las manos. Y eso multiplícalo por dos. Así que nada, fue, fueron cuatro semanas, tampoco tardé mucho. Y eso chale con un trabajo de ocho horas de por medio. Así Lo que. Hacemos, ¿eh? Estamos aquí antes quejándonos en el chat de que no tenemos tiempo, pues fíjate, tú echando más horas que el copón y en un mes lo tienes, tío. Y, eh, y es que intento sacar tiempo de, de cualquier cosa. De hecho, te lo dije lo en la pre-entrevista y lo he dicho antes también a, a la gente, me flipa el vídeo de los tentáculos en YouTube, pero me flipan los 15 primeros segundos en los que te sale, creo que era tu novia, grabándote así rollo sí. casero, y tú probándolo, rollo Tony Stark total, con la camiseta de estar por casa, es que es una locura, tío. <laughs> eh, cuéntame, cuéntame, esto me decías que había salido en algún periódico, incluso fuiste a la sexta, ¿no? Eh, salí, bueno, en alguno, yo creo que he salido en todos. Periódicos nacionales, creo que todos. ¿Cuál era el titular, por cierto, Tomás? Eh, depende. Unos me decía el Tony Stark español, que yo pensando, bueno, si supieseis si supiese a qué edad aprendí a darme los cordones, no me llamaríais eso. Eh, que si el Doctor Octopus español, que si. Bueno, lo que iba generando un poquito más de clickbait, ¿no? Para que sí, la gente claro. se metiese. Y estuve también con Street Marvel, que eso me hizo mucha ilusión en un directo, porque además yo veo muchos vídeos suyos. Y nada, estuve hablando con él una mañanilla en un directo y súper, súper guay. Pero sí, me llamaron de televisión, me llamaron de A3 Media, me llamaron de 13TV. De pero nada, cuando fui a A3 Media, cuando fui a la sexta, eso al final no lo sacaron. Porque era un programa que se llama La Roca, que es de Nuria Roca, que lo emiten los domingos. Y a mí me llamaron y me dijeron, oye, es que estamos ahora mismo con las pruebas de emisión porque todavía no lo tenemos y tal. Y queremos. Como hacer una especie de ensayo, porque la semana que viene ya vamos a empezar con el programa y queremos que estés tú. Y yo, bueno, vale, me ponéis un coche porque yo esto, eh, no tengo coche, no tengo carnet y no lo puedo llevar en transporte público porque es una cosa así, llena de cables y todo. Y digo, y como lo llevé así, es que no llega vivo. Inciso, <laughs> ojo a Tomás, eh, porque a otro le llama la tele y dice: La tele, dinero, quiero 300 euros por ir. Y dice Tomás, no, si me ponéis el coche voy. O sea, tu requerimiento <laughs> era que te pusiesen un coche a gente que le sobra el dinero a esa empresa. El, el mínimo es que no me cueste trabajo ir. Ya claro, está. Eh, si, yo nunca pido nada. Es como ya te digo, cuando estuve con lo de Street Marvel, yo, no es, eh, es que no me molesten tampoco decir, oye, seguidme, estas son mis redes sociales, tal, tal. Es que no me. No sé, no me genera nada. Y, y lo mismo cuando me dicen, oye, te doy tanto dinero por un encargo, no sé qué. Eh, es que no, si quieres algo bueno, si es sencillo, pues cojo y te lo regalo. De hecho, hay veces que contacto, es que esto no lo sabe nadie, pero es, es que exclusiva. hay veces que, <laughs> exclusiva, que ahora que se me vaya otra vez el internet, que cuando yo hago algo, a ver, algo sencillo, por ejemplo, si imprimo algún anillo, por ejemplo, del Doctor Strange o cualquier cosita así con las que he estado haciendo últimamente, que simplemente impresión 3D ya está, y, y la gente me dice, buah, qué guay, te quiero comprar uno, es que a mi hijo le gustaría, a mi sobrino. Les abro siempre un mensaje directo y digo, mira, dame tu dirección y te lo envío. Ya está. Eh, no necesito que me pagues el envío, no necesito que me pagues nada. Me da igual, no me, no me cuesta nada. Entonces, ¿por qué me has cobrado a mis 200 euros por venir hoy al directo? Te imaginas. Te imaginas, <laughs> devuélveme mi dinero. Entonces, eh, me comentaba el otro día que tenía una anécdota muy graciosa con Nuria Roca, que ha estado marta a en un hormiguero y en un montón de programas. Por favor, cuéntamela, porque Tentáculos y Nuria Roca no lo entiendo, no me casa. Eh, es que fue curioso, se puso curioso ya el día en el momento en el que entré a Tres media. Con un el señor que estaba en recepción y un guarda de seguridad, y claro, eh, pues ese señor está acostumbrado a que vaya gente y ya está, ¿no? Que vaya un tío con un par de, de brazos mecánicos, porque espérate, voy a sacar el otro, tú imagínate que llegas ¿Qué? a tres media con una cosa y dices, oh, eh, hola, y claro, se me queda el tío mirando y me dice, ¿tú dónde vas? Claro, y digo, no, es que me han invitado porque, no sé, porque quieren que salga con esto y tal. Me dice el tío, vale, vale, vale. vale. Y cogen, nos dan un pase porque les dije que si sí podía venir mi novia y tal. Me dije, no sí, sí, claro, nos hicieron un pase. Llevaba la pistola de Ricky Morty en la mochila, no se, no se molestaron ni en decirme, oye, ¿eso qué es? Es peligroso. Nada, o sea, me dejaron pasar con una pistola. A ver, no es una pistola tampoco de verdad. Sí, pero es evidente la forma de pistola, es para pararte. Yo te hubiera parado sí, y... Es, o ese sea, abierto. Lo ven como en una máquina de rayos X que tenía. Joder, yo veo algo con esta forma, yo como mínimo pregunto, ¿no? Claro. Pero nada, le digo completamente igual. Este, este diría, este viene aquí con tonterías y ya está. Ya está. Y, y nada, pasé, estu estuvimos esperando en una sala y tal. No me acuerdo si me maquillaron. No, no, sí, sí, me maquillaron con presentadores de estos de la sexta, de, de a tres media y tal, que yo me quedaba así como, joder. Y nada, cuando estuve allí, estuve un ratito esperando. Y claro, ¿qué pasa? Que los brazos mecánicos yo los alimentaba con pilas normales y corrientes. Porque digo, bueno, esto es una cosa que tampoco voy a sacar de mi casa, no me voy a, no me voy a molestar ni en hacerlo eh, para que pueda usarlos mucho tiempo. Claro. Y se le estaba acabando casi la pila. ¿Y qué pasa? Que cuando se les iba medio acabando, como que los servomotores se, se movían por su cuenta, como que se volvían locos. Sí. Así que llega un momento que está un señor que tenía como una sección de tecnología y tal, hablando, y se acerca a Nur Nuria Roca, y claro, los quería tocar, como, oye, ¿y esto de la impresión 3D? No sé qué. Y claro, se volvieron locos los brazos, y decir, le metieron un pellizco a la mano. Claro, al final no salí, pues, es que no me volvieron el a llamar <laughs> siquiera. Y yo, bueno, pues ya está, me da igual. Es que eso pasa. A mí me pasó, yo tengo aquí un coche RC de un diseñador de muy conocido y cuando se casi batería eh, lo tenía también en la rueda la dirección me hizo así como sabes le da claro, como las cosas raras claro claro y vas tú y tu ganchaco pa le pego ahí a Nuria Roca no <laughs> no para quedarte por eso no salió el programa ya, ya ahí tienen la respuesta Tomás no puedo y ni tenerse. me volvieron a llamar siquiera digo bueno eh, me lo voy a pasar mejor en la Warner el fin de que viene o sea exactamente que... da igual oye eh, ya que enseña la pistola láser la, la puede encender por fa sí claro sí. si es que tienes pilas <laughs> Esto tiene. Espérate, yo creo que si le quito a lo mejor aquí un poco la luz, se ve un poquito mejor el haz de luz. Se ve un Host, poco sí, más sí, o sí, menos. Sí. O sea, es como luz negra, ¿no, tío? Sí, sí, se ve. Host, hola, tío, qué puntero, ¿no? O sea, yo en persona sí que lo estoy viendo, lo que es el haz de luz. Pero por ah, aquí por la no, cámara. No, el haz no lo vemos, vemos pues, el puntero. Lo que es el haz de luz, sí. Y de hecho. Eh, bueno, espérate, voy a encender ya eh, las luces. Sí. Eh, sí, sí. Quise probar a hacerme una foto medio de coña, en plan así, apuntándome y tal, y me quemé la cabeza. Ah, eso es porque en el vídeo lo muestra. Es que el láser, si te estás quieto un rato, quema, ¿verdad? Sí, esto lo utilicé para explotar globos y tal, pero es que te quema, es que te apuntas <laughs> o sea, incluso el rato y te quema. Te hiciste rollo selfie con el láser y te achicharraste, ¿no? Pero totalmente, es que empecé a escuchar. Bueno, a escuchar, a, a oler que ha quemado y me empezó a doler y a escocer un montón. Y claro, es que me di aquí. Es me empezó a doler la cabeza. Empecé, de hecho, tengo una conversación con mi novia. Oye, ¿qué, qué, qué, esto, yo soy gilipollas. Me acabo de quemar con la pistola láser. Me duele un montón de la cabeza. Eh, ¿Qué hago? Eh, si voy al médico, digo, oye, es que me con una pistola láser. Se me van a descojonar de mí. Bueno. Eh... Te imaginas, al médico, hola, vengo del programa de la sexta atención, unos tentáculos que se mueven. Me acabo de acabar con una pistola que he creado yo, doy, yo mismo, no sé qué. Esto locura, más. No hay por dónde coger esa historia. ¿ver? <laughs> y bueno, no sé, Tomás, si te ha dado tiempo a prepararte alguna cosita más que podamos ver, o ya has enseñado todo porque te dije, prepárate algunas cositas. Es que tengo la mesa llena de cosas, pero no, de proyectos así. Ya, lo todo, ya está. ¿no? Genial. Sí. Muy bien, vale, voy a leerte algunos últimos comentarios Bueno, la gente le ha flipado tu anécdota Ah, bueno, como... perdona, el maletín del Mar 5 sí que lo tengo por aquí Ah, pues genial, también lo hemos enseñado, así que de lujo Fijaros, chicos y chicas, que tiene también por ahí un Spiderman Lo que pasa es que el Spiderman creo que tiene truco y es un maniquí Está luego, un no poco no lo aquí, que se desmonta Porque Hostia, desde güey. que grabé el vídeo es que no me molesté ni en volver a cerrarlo Pero bueno, es esto el maletín del Mar sí, 5 sí. Que cuando cuidado, vaya, se abre... Eso, cuidado, vaya se desplegaban aquí como la armadura y todo esto qué guapo tío qué chulo esas cosas no deberías desprenderte de ellas eh tío estas cosas así más grandes me refiero como lo del eso no el maletín o la pistola eso sí está guapo para que te lo quedes tío es una locura no tío. sí eso lo tengo por aquí en la habitación igual que el aeropatín el aeropatín es algo que tenía muchas ganas de siempre de tenerlo y ahí está Genial. Vale, eh, voy a ir despidiéndome de ti, pero antes mucha gente me ha preguntado, entre ellos Carlos, mi moderador, si vas a ir a la 3D Printer Party, que es un evento que se va a celebrar. De hecho, ahí creo que estás tú en Madrid, o sea, que te pilla al lado. Eh, no sé, ¿te va a pasar por curiosear? ¿Te vamos a conocer en persona o no te pilla bien? Eh. No sé si me pillará bien por el trabajo, pero yo sí que tengo ganas de ir porque me lo han dicho tres o cuatro personas estos últimos días. Y, y bueno, la verdad es que me molaría, simplemente por lo que dice, por curiosidad, por ver a ver, a lo mejor el año que viene sí que me animo y digo que participo, pero de momento por ver a ver qué hay, porque si va a hacer una menina o algo así, había visto, ¿no? Sí, van a hacer exactamente una menina con un proyecto colaborativo. Se ha fragmentado en cientos de piezas. Se ha subido a, creo que a Drive o algo así. Entonces, los cientos de personas que van a ir allí a la party, en su casa están imprimiendo tochos de piezas. Y luego llegan el día de la party y un equipo de montaje lo ensambla todo. Es una locura. Entonces, va a medir como dos metros y se lo van a regalar a la ciudad. A ver, para poner, yo qué sé, una rotonda o en algún sitio así emblemático, ¿sabes? Sí, pues, mola, pues me gustaría acercarme. Es eh, que es del 27 al 28 de mayo, eh, creo que era, ¿no? Sí, es eh, viernes, sábado y domingo en Alcobendas: 27, 28 y 29. Que de hecho, Tomás, si vas. Me pega el toque que yo estaré allí y te sube en cabina, que allí no nos quedamos sin internet. No. <laughs> vale, yo por mí, perfecto. <laughs> y yo te conozco en persona. Déjame una pregunta que. Bueno, hay gente que te está. Ahora te leo algunos comentarios. Déjame sí, una sí. última preguntilla ya a nivel curiosidad mío. Eh, este rollito que te traes con Marvel España, ¿de qué va, tío? Porque te he visto en la premier El otro día me decía que lo que acabo de decir antes, que ha hecho directos también con, eh, con Steve Marvel. Cuéntame, tío. Eh, no sé, ¿se puede hablar? Eh, ¿De qué? De, ¿De un proyecto que te conocieron o qué? Eh, no, a ver, eh, cuando lo de Eternals, yo ya estuve hablando con ellos con los de Marvel España, yo dije bueno, porque me preguntaron, oye, ¿pero nunca habías venido a ningún preestreno ni nada? Y yo digo, pero yo, yo que voy a venir, ¿no? Yo soy un chaval que, que está en su casa, verás, soy primero no mortal ya Claro, eh, soy una persona normal yo, ¿por, ¿Por qué me va a invitar? Me dice, no, es que ya te teníamos fichado desde hace mucho y Yo digo, ¿pero cómo que he fichado? Sí, sí, es que nosotros vemos absolutamente todo lo que haces, eh, de hecho Disney tenía todas mis redes sociales a pesar de que yo no se la he dado a nadie Ostras, eh, tío. Bueno, a ver, en YouTube y tal, yo tengo puestas mis redes sociales, pero yo, por ejemplo, en Twitter, la mayoría de gente que me sigue en Twitter no sabe siquiera cuál es mi, mi Instagram, porque nadie se iría a lo mejor a poner, a buscar Tomás Castellanos, a buscarme a mí concretamente y todo esto. Claro, claro. Porque estando allí me dijeron, es que nos gustaría hacerte además una entrevista, sabemos que haces armaduras, que le metes ahí tantas cosas chulas. Lo suben a Instagram, me etiquetan y, claro, yo pensando de por qué tienen mis redes sociales, de dónde la han sacado. Y al parecer. Eh, tengo aquí un punto rojo, si hablo mal de Disney. No, pero... Está pero así ya... eh, no, muy guay. Además, ya conozco a la gente que lleva las cuentas de Marvel, de Disney España y todo esto. Eh, estuve el otro día, de hecho, con la jefa de, de Disney. De Disney, a secas. Y... y porque me la, present, me la presentaron y tal, claro. Y nada, y me parece súper curioso que en estos sitios me reconozcan mucho. Porque... Que de hecho el, el otro día en el trabajo me reconocieron. Qué locura, tío. Seguramente Disney tenga ya los derechos de tu Iron Man y tú no lo sabes. Sí, 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 sí <laughs> totalmente. Ya un día si sí viene aquí Mickey Mouse... tenemos los derechos de tu armadura. Jaja? Eh, y se la lleven y claro, yo no puedo hacer, y tú visión, no hacer nada legalmente. No. no, pero, tío, esa sensación, a mí no me ha pasado eso a, a tan grandísima escala, pero sí me ha pasado con gente que yo sigo del sector de mi mundillo este, que, tío, que ellos a contactar con ellos para que vengan al programa, a este, bueno, a este directo. Y me han dicho, claro, yo le suelto toda la parrafada, como a ti, ¿no? Me dedico a hacer esto, que lo otro, no sé qué. me dicen, no, no, si sí, yo veo todos los directos, lo que pasa es que no comento. Y ese momento, tío, explotas y dices, y, y yo por lo menos me, me da por ir marcha atrás, que habré dicho, la habré liado en algún directo que estaba este, tío, estaba este tío mirando. Eso me pasa muchas veces, ¿sabes? Bueno, pues, por cierto, la gente está flipando con tu, con tu imitación de Mickey, que no sé, de Mickey, Mouse, de Mickey Mouse. No sé si tiene alguna, ya que estamos, como te gusta el doblaje, tío, ¿tiene alguna frasecita de alguna serie o algo? Un compromiso, pero si tiene alguna frasecita, alguna peli o de un. No, o sea, no he llegado a participar de. En plan, doblaje profesional, no he llegado a participar. De hecho, al vender que estoy haciendo, le iba a poner yo la voz hasta que me dijo el actor de doblaje que sí, que me ayudaba, ¿no? Que me iba a grabar un montón de frases. Así que nada, iba a hacerlo yo, pero todo todas Se las iba a poner yo. O porque la mayoría de frases que le quiero poner son frases pues que no nos dicen la serie, ¿no? Como cuando estás seleccionando funciones y tal. Esta es la función de casino, esta función que, la que me hace hablar, tal. Pues esas cosas concretamente se las pedí, aparte de algunas frases personalizadas también. Qué guay, tío. Pues, eh, Tomás, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Eh, cortes aparte <laughs> eh, De hecho, los compañeros me están diciendo, hay que traerlo de nuevo adelante. Es un cráter lo bueno. Que sepas que esta es tu casa. Eh, lo dicho, eh, cuando sea, de aquí a seis meses. El año que viene, cuando tengas nuevos proyectos que enseñar, estás invitadísimo, ¿vale? A echar otro domingo con nosotros. Y bueno, para la gente que te quiera seguir, eh, dinos redes sociales porque tienes muchas y te llamas de muchas formas. Eh, eso te iba a decir, es un caos. Eh, soy muy discordante a la hora de ponerme redes sociales. En Instagram eh, soy arroba uno que hace cine. Uno que hace cine, ¿vale? En Twitter soy arroba despacillo. En, en TikTok creo que soy arroba tomás castellanos y una barra baja. Ya tocaba, muy bien. Ya tocaba así, ya, ya empecé y nada, en YouTube a nadie le importa. Genial. Eh, próximo vídeo que vamos a ver en tu canal, ¿cuál va a ser? ¿El del patinete este que le sí, o...? Sí, sí ¿no? el del aeropatín. Luego, de hecho, ya no sé qué hacer. No sé si hacer a Ultron ya y liarla definitivamente. O... Oye, pues <laughs> chicos y chicas, darle, darle caña, darle amor a esta persona, sobre todo por Twitter. Además, tengo por ahí visto, no sé si llegaste ya a cerrarlo, pero tenías por ahí un tuit que decía que si ese tuit llegaba a no sé cuánto, haría el comentario que más favoritos tuviese. No sé sí, si al sea... final. No llegó porque dije, a ver si llegó a, a 10.000 seguidores, pero bueno, me subieron unos 300 en cosa de unas horas, o sea que está bastante guay. Está muy activo además, son 7.000 y pico los seguidores que tiene en Twitter, que está súper bien, eh, tío. Pues nada, tío, sigue currando fuerte. Tomás, yo te seguiré por todos sitios, me falta seguirte por TikTok. Ya te digo, ha sido un verdadero placer, tío, hablar con alguien así, y encima todo tan abierto. Nos ha hablado de precios, nos ha hablado de lo que cuesta hacer las cosas, de cómo las haces y eso pues te engrandece muchísimo. Y nada, un abrazo enorme, que tengas una feliz semana y que te esperamos aquí en el directo otro día, tío. Yo cuando quieras. Yo mientras me pille guay que no esté trabajando y si no también, si no. Les digo <laughs> sí, claro, que, ese día no voy, ¿no? Que estoy malo y ya está, y que es, que se lo crean. Pues <laughs> bueno, genial, tío Tomás, espero verte la parte de Madrid y si no por lo menos por las redes, ¿vale? Vale, pues perfecto, igualmente, Uy, un tío. Un abrazo, tío. Buenas noches. Eh, buenas Hasta noches. Hasta luego. Bueno, chicos y chicas, eh, finalmente hemos conseguido acabar la entrevista con éxito, que es lo que yo quería. No os vayáis todavía porque nos queda un pequeño sorteo que lo vamos a hacer ya, estoy viendo la hora. Vamos a hacer el sorteo y vamos a terminar las pifes y victorias que he dejado al pobre Angelillo eh, enseñando su foto y le he cortado todo el rollo. Muchas gracias a los comentarios, Marijose, José Mari, eh, GS3 de Minifactory. Muchísimas gracias también a Graphisoft que ha visto el programa entero, mil gracias. Y en fin, gracias a Chino, muchísimas gracias a todos. Vamos a ir a Pife Victoria, no vayáis todavía, por favor. Pues como os decía, ¿no? Aquí tenemos esta pedazo de pieza del compi Angelillo y creo que es un personaje de Goku y ahí lo dejo, ¿vale? Seguimos por ahí. <laughs> la siguiente pieza, creo que nos la manda ARGP, por favor, ponedle el nombre, que si no a mí se me olvida luego de quiénes soy. ARGP, eh, una pieza que me ha gustado mucho porque... Es simple las cosas como son, pero es súper curiosa. Y mirad qué guapo queda esto pues para ponerlo aquí en el baño con los, con los rollos de papel y que parezca una oveja. Así que genial. Eh, gracias porque me mola muchísimo. Eh, bueno, aquí tenemos también a Roberto, que de hecho está viendo aquí este directo. Y gracias por tu comentario, Roberto. Fijaros, eh, vaya maqueta. O sea, esto es una auténtica locura. Si puedes, por favor, Roberto, dime el, el nombre del castillo, porque no me acuerdo si es el de Carcabuey, pero no lo tengo muy claro. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos aquí a uno de los últimos trabajos de maquetas CNC que os recuerdo que estuvo aquí en el programa pasado. Tenía el vídeo subido a YouTube. Y bueno, fijaros el castillo, que me, sí me confirma que es el de Carcabuey. Fijaros qué preciosidad, qué bien está hecha la foto, qué bien están hechos los detalles. Una auténtica maravilla. Enhorabuena, compañero. Tendréis más noticias de maqueta CNC. Ahí lo dejo. Seguimos. Eh, bueno, este no ha puesto el nombre, pero bueno, eh, si tiene una, una borón roja vacilona, seguramente sea Cudeiro. seguramente. Y aquí lo que tiene es un ejército de helpis, que por cierto os recomiendo muchísimo. El último vídeo de César subido a su canal con Ayúdame 3 d y entenderéis de qué va esto de los helpis, ¿vale? Helpis es la maqueta de, de Ayúdame 3 d Ma eh, lo diré, pieza que podéis donar en la party y que luego gracias a ella pues se conseguirán fondos para Ayúdame 3D. echarle un vistacito igualmente a, al vídeo de César, que ahí lo explica mucho mejor que yo. Pero ya os adelanto, que esto es eh, los helpies de Ayúdame 3D. Enhorabuena, también Chino Gudeiro No sabemos cómo acabó la pieza, pero quedó chulísimo. La mascota, exactamente. Bien. Mi compi IOCORP nos envía esto, que creo que está muy relacionado con el 4 de mayo, que según tengo entendido, creo que es como un día muy importante para la gente que es fanática de Star Wars, ¿vale? Eh, pues creo que lo hizo en conmemoración a ese día. Decía por ahí que mide unos 35 centímetros, creo haber leído. Y uf, la verdad es que está espectacular, no puedo aquí añadir nada porque el compañero IOCORP se sale en todo lo que hace. Además, siempre hace cosas que son voladoras y a mí, como me flipa este tipo de cosas, pues. Enhorabuena. Por cierto, muchas gracias a los moderadores que le estáis echando una mano aquí al compañero porque no me ha dado tiempo a leer el comentario. Muchas gracias. Eh, bueno, aquí tenemos una victoria. Creo que se estrena con nosotros el compañero... Eh, creo que se llama... Creo que en Discord te llama Kiwino, ¿no? <laughs> Kiwino, quiero recordar. Y bueno, fijaros en este Moai que está hecha con una Delta. Y bueno, aquí no se ve bien porque se ve un poco en pequeño, pero si lo veis en el Discord, podría hacer zoom, Kinowino. Gracias, panceta, kinowino. Es que yo sé que se llama Joaquín, pero no sé, no me acuerdo de su alias. Pues eh, os recomiendo que veáis esta foto en el Discord, porque si hacéis zoom, podéis ver que esta pieza parece de verdad un molde inyectado. O sea, parece plástico inyectado. Es una auténtica locura lo bien calibrada que tiene la Delta, el compañero Kinowino. Espectacular, eh. Bien, aquí el compañero Chino Cudeiro nos envía esta victoria, que déjame que os diga que la clave de esta victoria no es las piezas, sino el material con el que están hechas, ¿vale? Esto está hecho con PCBCF, es un material muy técnico. Complicadito de imprimir y deciros un detalle de que esto está impreso a 300 grados. O sea, tampoco se puede hacer con todas las impresoras del mundo venidas de China. Hay que tener una máquina que esté preparada para llegar a estas temperaturas y que aguante, sobre todo durante 300. durante no sé cuántos minutos a 300 grados sin reventar ningún componente. Así que enhorabuena, Chino Cudeiro porque esto es un éxito total. ¿eh? Más cositas. Eh, tenemos aquí esta victoria del, co del compañero Josema. Que creo que esto es una adaptación que ha hecho él a una pluma que le regaló su señora. <laughs> y por lo visto no le gustaba mucho lo que es la empuñadura. Y él hizo la suya propia y se la adaptó. Y oye, fijaros qué bonito quedó. La verdad, que una cosa espectacular, muy chula. No sé si es filamento madera, la verdad. Pero espectacular, ¿eh? eh muy bien. Esto creo que lo mandó Pepa. Me parece que lo mandó Pepa. Pero es que como no ha puesto el nombre, no lo tengo seguro. Creo que sí que lo mandó Pepa. Y está muy chulo, así rollo Pixel. Es una espada, no sé, la verdad, supongo que es de un videojuego, pero no me quiero pillar los dedos, ya sabéis. <laughs> pero en cualquier caso, está espectacular, Pepa, muy, muy chula. Y bueno, tenemos aquí una picia de un Helpi. No sé si es del compañero ARGP, porque tampoco tiene nombre. Pero bueno, tenemos aquí una picia en el brazo. Eh, y de hecho, creo que hay otra por aquí también con un Helpi. Eh, esta es de compañero Exploratec porque es saborón, también me la conozco. En este caso, no sé si estaba imprimiendo piezas Lego para la prueba de la Liga tu factoría 3D o si lo que estaba haciendo era otro Helpy, pero bueno, ahí tenemos otra pifia de las gordas. Y ya está, esto es de compañero Silgros de, de la semana pasada. O sea que hasta aquí, pifias y victorias, chicos. Y ya. Para terminar, cerramos este directo con el broche dorado, que es esta auténtica locura de bobina de sacata de filamento reciclado que hoy uno o una de vosotros vaya a poder ganar participando en el sorteo que voy a hacer a continuación. Os recuerdo que los sorteos son solo a nivel nacional porque se nos va de coste los envíos y que sí o sí para poder participar tenéis que ser suscriptores de este canal, cosa que con una cuenta de Amazon Prime os sale gratuita y si no, pues la compráis que está muy baratita, creo que son 4 euros, a mí me hace muy feliz y todo perfecto. Venga, voy a preparar el bot para realizar el directo. Creo que la semana pasada ganó eh, Adolfo de 3DSAT, me parece que fue el que ganó la semana pasada una bobina de X y Z filament, si yo no recuerdo mal. Y vamos a poner la palabra, que en este caso va a ser... Eh, vamos a ver... Vale, todo seguido y en mayúsculas, reciclo con sacata, ¿vale? Todo en mayúsculas y seguido, reciclo con sacata, ¿vale? Bien, yo mientras cargando... Para que lo veáis en directo, vale. Pero ya podéis ir escribiendo si queréis, eh. Reciclo con sacata y ah, estamos ahora. Perdón, que no había puesto suscriptores ahora, vale. Ahí lo tenéis, ¿vale? Suscriptores y la palabra reciclo con sacata, ¿vale? Aprovecho estos segunditos para deciros que podéis seguirme en mis redes sociales, concretamente en Instagram, que es donde más activo estoy, por tu factoría 3D, o en Twitter, eh, tu factoría 3D, tú, porque no pude pillar el nombre completo. Por lo demás, el domingo que viene tenemos otra cita aquí. ¿Vale? La semana siguiente, ese domingo, habrá otro programa. Y el siguiente domingo, si yo no me equivoco, estaremos en Madrid, en la 3 de Printer Party. Cosa que me hace muchísima ilusión. Encima de todo, este año voy con un equipo increíble que me va a ayudar a hacer un directo súper profesional. Estoy motivadísimo y vamos, me lo vamos a reventar. Vamos a ver lo que ha puesto aquí Carlos Causas. Qué miedo me da. A Pablo, <laughs> a Pablo y a Mari. No los tumba el COVID. Me parto, Carlos. Lo hubieras dicho antes y te juro que lo pongo como palabra clave para el directo. <laughs> por cierto, muchas gracias ya que estamos a los patrocinadores de este directo como son Sakata Filaments, Xyz Filaments y la tienda Brico Geek. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por ayudarme a dar eh, un directo en condiciones como os merecéis. Muy bien, ya creo que estamos todos. Estamos ya 33 participantes. Si os parece, como siempre, una cuenta atrás y decimos el ganador. Vamos al lío, ¿vale? Suerte a todo el mundo. 5, 4, corre Goyo, corre que te estoy esperando, que todavía eres capaz de ganar. Venga, corre, corre. Ah, venga, venga, vamos al lío. 5, 4, 3, 2, 1. Joser, 3D. Seguidor y suscriptor desde el año pasado, noviembre. Muchísimas gracias. Eres el ganador de la bobina. Enhorabuena José el 3D. Ponte en contacto conmigo, facilitándome tus datos para yo pasárselos a Sacata Filamense en este caso. Muchísimas gracias. Pues chicos y chicas, hasta aquí ha llegado el directo de hoy. Al final no he estornudado ni una vez. Estaréis orgullosos de mí, ¿no? Y me he estudiado los personajes. Estaré orgulloso de mí, ¿no? Un tío que se lo curra, que lo sepáis. Pues nada, chicos y chicas, que tengan una feliz semana. El domingo que viene nos vemos en directo. Estaré viendo los vídeos y las fotos que me habéis pasado de vuestras creaciones de Lego y estará con nosotros el creador o creadora de la prueba número 5 de la Liga Tu Factoría 3D. No podéis perderlo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por acompañarme en un directo más. Disculpad la demora y nos vemos el domingo que viene. Un abrazo a todos y a seguir currando que es lo que interesa. Hasta la próxima, chicos.